Buenas noches, Miami, ¿qué es lo que? ¿Cómo andan? ¿Todo fino? ¿Tragos en mano ya? Pavelos. Muy bien, estamos animados. Bienvenidos, muchachos, a un nuevo episodio de Entre Grados Live. Muchas botellas, un bojote gente y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Gracias por venir a todos, por acompañarnos esta noche. Uno de nuestros últimos episodios en vivo de esta temporada. Vamos a tomarnos un descansito luego y luego seguiremos bebiendo para ustedes como siempre. Gracias también a ustedes por venir, por supuesto, y a la gente que está conectada en Patreon. Hay gente de todas partes del mundo. Pueden ver siempre los episodios sin censura Entre Grados a través de nuestra comunidad en Patreon. La van a poder disfrutar, bueno, de esa versión sin censura como ustedes que están aquí hoy. Porque en YouTube ponemos como dos horas y media. Pero aquí vamos a beber hoy hasta que nos voten. Hasta que nos voten, ¿sí o no? Epa, las cositas que están en su mesa son para que las cuide, las vamos a estar utilizando a lo largo del programa, así que manténgalas ahí con cuidado que luego las vamos a ir sacando, ¿ok? Mosca con eso. Miren, hoy es un programa más que especial por varias razones. Primero que nada, hoy nos reencontramos con la mujer que desató la locura de Entre Grados. Una tipa, qué feo, vale. Una gran artista venezolana que nos va a acompañar hoy, luego de tanto tiempo, se va a reencontrar con nosotros. Muchas diferencias desde la primera vez que vino. Ahora ya está casada, nos acompaña hoy con su señor esposo. Y a diferencia de la primera vez, hoy vino a beber de verdad. Porque la primera vez estaba asustada. Ustedes no saben esto, pero a nosotros nos costó convencer a Norquis, que no tiene una idea. Nosotros le escribimos y le invitamos por todas las maneras posibles. Ella nos rebotó de todas las maneras posibles. Yo le escribí una vez por Instagram, me bloqueó. Pero al final lo logramos. Fue un proceso largo, como 2 semanas. Hicimos lo que cualquier persona haría en nuestra posición. La acosamos en redes sociales hasta que aceptó, ¿no? De una. Fue al programa, afortunadamente. Y cumplió, porque tomó ron, tomó anís, se rascó, le dio una pea llorona, le dio unos coñazos a una productora, llegó a la casa a vomitar el PlayStation a Sebastián. Una locura. Ustedes no saben, pero fue una locura. Y aparte, bueno, nos ayudó a crecer muchísimo a nosotros. Ustedes no tienen ni idea donde nosotros grabamos Entre Grados en Caracas. Ser una oficina en Chacao, una mesa Manaplás. La pintamos de negro para que no se viera, pero esa era una silla Manaplás. Vean bien los videos, era una vaina horrible. De hecho, cuando llegó ese día Norquis al estudio, después de armarnos un peo, por supuesto, por haberla hecho ir a un programa a beber, ella llegó toda deliciosa, como si fuese a grabar en el estudio 4 de Venevisión. Nosotros la recibimos en la oficina. Y ella dijo, pero esta es la recepción del estudio. Y nosotros, no, este es el estudio, Norquis. Bienvenida al estudio de Entre Grados. Pero mírenos ahora en Brickell, no joda. Mira. Solo tuvimos que vender esa oficina y metí al asilo. Metimos al asilo. A mí me preguntaron, ¿por qué va a meter al asilo, señor? Y yo dije, mira, en mi país hay un pran que se llama vudú que me quiere chupar los pies. Yo no puedo volver a ese país. El gringo me dijo, otro más, van 4 esta semana, aceptado. Y me selló la vaina. Y bueno, aquí estamos ahora en Miami haciendo el show. Y aparte, muchachos, hoy es un episodio más que especial. Norquis viene claramente con Alexis, su esposo, y no sé si saben esto, pero ellos hoy están de aniversario. Hoy es el aniversario de su matrimonio. Y nos quieren tanto que vinieron a celebrarlo con nosotros. O, viéndolo de otra manera, Norquis es tan ágil que nos sacó una fiesta de aniversario por intercambio. Marico, esa mujer es demasiado arrecha, increíble, nos jodió. Así que bueno, sin más, muchachos, vamos a presentárselas de una vez. Antes, por supuesto, les presento a mi crío en la tarima. Como siempre está con los tragos, apareciendo objetos desde orificios en su cuerpo, o como él le dice, magia. Tenemos al mago JJ. Un aplauso para JJ. Y como siempre, también está en la música el único vegano que come en Denny's hamburguesas a las 3 de la mañana. El señor Pata Funk, que está en la música. El Pata Funk. ¿Pata Funk? ¿Qué pasó con música? Los presentamos, nuestros invitados. Ponte algo ahí. Oh, sensual, porque es aniversario, sensual. Ponme sensual. Ok, me gusta. Ella es una importante actriz, modelo y animadora venezolana. Él, bueno, es el esposo de una importante actriz, modelo y animadora venezolana. Damas y caballeros, por favor reciban con un fuerte aplauso a Norquis y Alexis. Miren. Hola, aplauso. Hola. Buenas noches. Llégate, Menorquis.
Olis, ¿qué más? ¡Qué susto! Buenas ¡aplausos noches. Para Orkis y para Alexis, muchachos! Mira. Miren, Alexis lleva como 3 birras. Entonces, sí. Este carajo no sé qué va a pasar hoy. Él no, aguanta caña, motores. Yo no. Tú no. Tú sabes que yo no porque yo no tomo. Tú no tomas, pero ves una tapita de anís y le... y muerdes eso para ver. Bueno, sí, de verdad. Mira, importante antes de arrancar este show, que ustedes me digan, la pregunta más importante siempre es, ¿qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a decidir tomar? ¿Qué es la curdita que se quieren lanzar el día de hoy? ¿Qué acordaron con el equipo? A ver. Bueno, yo anís. Es que recuerdo esa peita y después me daba risa. Yo dije, bueno, a lo mejor me da una llorona, risa, no, por ahí va. Entonces me dije... Suavecito, que aquí el anís que tenemos es fuerte, ¿oíste? Para que sepa, este anís duro, 36 grados de alcohol, este anís duro. Me recomendaron con bastante hielo. ¿Y con qué otra cosita me dijeron? Que con limón. Agüita con gas, con limoncito. Con limón. Debe ser, Sprite, debe ser Sprite, que el limón va haciendo te rasque. Y otra cosa que me recomendaron, el vodka con como con cosita colorada, rosadita. Con granadina, el vodka. Sí. Bueno, trago como de adolescente, ajá. ¿No? Como trago como de prograduación. Está bien, como que estás vendiendo una rifa con ese trago. Pero bueno, chim. Mira, ¿y tú, Alex, qué vas a tomar tú? Bueno, yo estaba pensando en whisky, pero mejor le meto al ron. Un roncito, está muy bien, está muy bien. Date tu Cuba Libre. Yo me tomo como siempre mi Sasha Fitness de Caribú, roncito con agua y limón, papá, porque es lo que me mantiene chévere, es lo que me aprobó ella. Ella me dijo, si le pones refresco, el Fit Night no te hace efecto. Y le dije, ay, no, entonces no. Porque tú eres tomador de caña parejo. Mira, yo recuerdo... Por profesión. Manuel, soy un profesional, Nor, que yo recuerdo, y además los ojos se te van cambiando los ojitos. Tú te vas como transformando. No, Nor, que... Se va poniendo como raro. Mira, yo te traje 2 regalitos. ¿Me trajiste unos antes de comenzar? ¿Me trajiste unos regalos a mí? Sí, te traje unos regalitos. Pero vamos, déjame que traiga los tragos, porque si no, tenemos que empezar a beber. Ah, ok, vamos por orden. Tráeme los tragos, un brindis. ¿Me vas a hacer tomar? De bolas. Porque eso es, mira, ya se está haciendo la loca. Ay, ay, ay. Ya va a empezar a sacar una vaina. No. Tráeme mis tragos, ok. Ajá. Uy. Cero atractivo tu trago, Norquis, para que sepa. Cero atractivo. Muy bien, muchachos. Vamos a brindar, pues. Salud. Vamos a brindar. ¿Y voy a probar yo? Prueba a ver. No, yo tengo mi trago aquí. Déjame mi trago aquí. Mi amor, tú eres mi esposo. No. Sí, y tú eres mi esposa. Pero sí. Bebe. Así es siempre, chicos. Yo los conocí una vez en una reunión y bueno, Manuel, fue un pedo. Otra vez lo salucita, pues, salucita, muchachos. Salud también con la gente de Miami. Salud a la gente que está en su casa. Si lo estás viendo acá en YouTube, puedes pegarte toda la noche con nosotros bebiendo, no hay problema. Coño, pero metiste ahí está un como tráfico, dulzón. ¿No? Mira, ni feliz aniversario, vale. Gracias. Amor. Ajá, pero cuéntame bien, este es el aniversario de... De la firma. El día que firmamos. El aniversario de la firma. Ajá. El bochinche, la íntimo. Parranda fue el 6 de noviembre. 6 de noviembre, del 23 de octubre, fecha que estamos grabando esto, ajá, al 6 de noviembre, por si había chance de echarse para atrás. Exacto. Tenían ahí unos meses ahí para decidir qué conda. Exacto. Mira, Norqui, y después de tu primera participación en Entregrados, ¿ahora tomas alguna preparación en especial? ¿Me tienes algún consejo? Después de esa aparición, ¿qué aprendiste la primera vez que fuiste de entregrado? Entregrado, bueno, tú sabes que yo no tomo, nunca he tomado, no me gusta tomar. Pero esa vez que fui contigo, fue una lucha tremenda, ¿te acuerdas? No quería porque yo no tomaba y me insistían. Esto me montaron una guerra, mandaron a todos mis seguidores a que me escribieran al privado, que fuera entregrado. Con la palabra mamagüevo, algunos mensajes feos, mamagüevo, feo. Yo no quiero ir, pero este cabece machete, ¿para qué me hace ir para allá si yo no tomo? Y bueno, al final nos reunimos y después de esa reunión dijimos, ok, vamos a hacer entregrados, comencé. Pensé que no era tan difícil. Y la negociación fue, te lo ponemos aguadito. Dale, pues. Ya, eso todo. tanto problema. Exacto. Y bueno, nada, me di cuenta ese día que hablaba más de la cuenta. Yo no me había dado cuenta. No, vale, para nada. Tú, Norqui. Ese día me di cuenta que hablaba más. Quizás tú, Alexia, ya no habla tanto. No, yo no hablo. Estoy aquí frenando. Hablaba más de la cuenta. Una santica. Y dije, Dios, por eso yo hoy le pedí a Dios que pusiera en mi boca las mejores palabras. Ah, ok.
Ya veremos. Para que sepas, Dios me agarre confesada. ¿Te puedo dar los regalitos ya? Ya, claro, después te la da. Manito, venga. Trajiste? Mira, como a ti no se te debe parar el machete. No, porque ese es otro tipo de droga, no el alcohol. De tanto que te rasca, yo te traje unos regalitos de tu bueno, salud. Bueno, a veces uno hay unas peas que uno mira, dice. Mira, ustedes son unas. Me voy a quedar dormido el segundo 25, pero vamos a echarle bola. Ustedes no sirven para nada cuando se rascan. No, no, sí sé servimos. Lo que no pasa es que si tú nada, llegas a la amor, casa, no uno llega prendido, ¿cierto? Vamos al point de una vez. No, ella claro. Llega prendido. Yo llego prendido y ella llega al baño a desmaquillarse. Marica. A peinarse para dormirse. Marica, hay que echarse una lavadita. Oye, ya por cuando ya llega, ya yo estoy durmiendo. No joda. Y después llega y empieza a meter mano. No joda, claro. Estoy durmiendo, ya no me joda. Y me dice, mi amor, déjame en paz. Y uno rascado, no, a veces está como no se le para el machete. Como mira. Como y tú sabes que es arrecho, que después que tú llegas así, emocionado, que estás así, y después se te baja. ¿Cómo? Ya no joda, para subirlo otra vez que ladilla. Mi amor, estás agresivo hoy. Sí. Bueno, pero ¿qué me trajiste? Ay, mira, escúchame, te traje el Sensual. Este Living Sense de tu salud íntima es para que se te pare el machete. Esta te vas a tomar dos cápsulas en la mañana todos los días. El patrocinante de esto seguro le dijo a Norquis, tú le dices que se te va a parar el machete con esas palabras, ¿oíste? Que eso le gusta a la familia. Es verdad, se te va a parar el machete. Dale. Y este es para tu novia, para que tenga para más... Para que se le pare el machete a mi novia, coño, pero... No quiero, Norquis, mira, no este, quiero. El Living Sense de mujer y de hombre, este es para que se te pare el machete con frecuencia, okay. O sea, para que no tengas que quedarte dormido. Y este es para el machete dormido. De mi novia. Y este es para que ella tenga más salud sexual. Este es para que te laves el machete antes de tú sabes. Ah, ok. Ok, este contiene ácido hialurónico para que se te rejuvenezca también porque lo debes tener arrugado. O sea, que aparte que no se te qué para, bueno. Tienes que lavar. Qué bueno, el otro día descubrí una cana y dije... Cana es que en el huevo, peor que en la barba. Es que todos los... Mira, los borrachos, de repente tienen el machete como moquito de pavo. Cuando empiezan con la pea... Amor, tienen... la gente va a pensar que es conmigo. ¡No! No, con los borrachos. No, y que es publicidad, que eso es inventado. Y este es para ¿se que puede tú... comer? Entonces, si se lo echas unas panquecas ese, para... Ese yo, lo tengo no. Ese yo lo tengo a la mano, así. Sí, ese claro. Para las mañanas es súper chévere porque una no... ¿Quién quiere tirar en la mañana, marica? El mañanero es horrible, pero divino. A mí, yo no soy horrible o divino. El mañanero es divino. Esa vaina es lluvia con sol. Es horrible, pero divino. Lluvia con sol. Mi amor, dices, es divino, pero es hay que tantear primero. Ustedes no pueden ya, ¿me entiendes? Con no eso puedes, seco ahí. A mí una vez me quisieron despertar, como complaciéndome en la parte de abajo. Uy, y yo me desperté y dije, ¡esto es un abuso! Claro. Bueno, para eso yo estaba dormido. Esto. ¿Dónde está mi consentimiento, cara? Este no. Este es a base de agua y no tiene... es también con ácido hialurónico. Y el Baggy Yoga es para tu novia. ¿El qué? ¿El Baby Baggy, Yoda? Baggy Yoga. Baggy Yoga. Baggy Yoga. Mira, este ella se lo va a meter... Escúchame, y lo va a programar con su teléfono celular y le va a poner velocidad para que apriete y relaje. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando uno va a estornudar se le sale el pipí. Y marica, en serio. Y con esto evitas ese tipo de accidentes. Porque claro. La vagina hay que entrenarla como cuando entrenamos piernas, brazos, etcétera. ¿Me entiendes? Este regalito wow. Es de tu salud. Increíble. Y ese da como correntazo. Hay un vibrador de dos cabezas, pero ese hablamos después. Este regalito gracias, es de tu Norque, salud porque íntima. Yo lo más cercano que había estado a este tipo de productos sexuales fue una vez que utilicé la brocha china. No recomendado. No lo recomiendo. Busquen brocha china. Irrita. Mira, irrita. ¿Tú te acuerdas cuando se ponían a inventar con el Halls mentolito? Ajá. Qué horrible, marica. Hay uno... Como diría el... Uno se va a poner agua fría y es horrible. Como diría el filósofo venezolano Leomar, también conocido como Neutro Shorty, tengo un hold de piernas así que abre las piernas. No, tengo un hold de mente así que va, coño, no tengo flow, perdón. Es horrible. Eso, tengo un eso flow de mente así que abre las piernas. No, eso es horrible. Y esto, de mi gente de Pharma Express usa la melatonina para que puedas dormir, para que te relajes, te descanses. Okay. Porque chico, los, ok, ajá. Sí. Y el otro es, mi amor, ok, ven, a ver, melatonina, mira. La pero melatonina. Qué poco de pepas, tú quieres drogarme. Estos son exclusivos de mi gente de Pharma Express usa. Está la melatonina para que puedas descansar y te relajes. Y está este, que es el diaflón para la retención de líquido, para la circulación.
Porque tú lo debes necesitar. No, que yo confío tanto en ti que yo llego a la casa, me tomo esas tres, me tomo la mía, me tomo la de mi novia, me echo el lubricante encima. Mira, y me acuesto a dormir. Se te para el machete. Porque yo te creo, Norquis. Yo te creo, Esto Vale. Esto es lo máximo. Te lo traje de regalito porque te tengo que cuidar, te mil tengo gracias, cariño. Mil gracias, Norquis. Sí, dos minutos de programa y ya nos sacó dos clientes. Arrecha, Vale. Arrecha. Para que increíble. Veas. Miren, pregunta importante, porque yo sé que como el tiempo en que grabamos el Entregrados la primera vez y el tiempo que salió ese episodio, que también fue muy cercano a la fecha de grabación, ajá, también creo que medio coincide con el tiempo en que ustedes medio empezaron a salir, se empataron, ¿cómo fue la cosa? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no sé, Alexis, ¿tú ya conocías, a Norquis para el momento que salió su episodio de Entregrados? No, yo no la conocía, ni siquiera sabía quién era ella. ¡Ay! Nada. Embustero. Mira la buena mano que tengo, mi amor. A mí me dijo mi socio, hay una modelo que no está haciendo publicidad. Y yo, ¿qué modelo? Norquis Batista, ¿quién es esa? Ah, sí, es embustero. Cuando la conocí, dije, ¡ah, qué bella! Embustero. Esa mentira. Fue la labia, ¿no? Para engañarte. Después pidió mi teléfono y me estaba escribiendo en la noche. Y mientras estaba en línea, yo le decía, ¿y a quién le escribes a esta hora? Ah, coño, pero no te había ni terminado de echar los perros. Me estaba escribiendo a mí, escribiéndole a otra a las 12 de la noche. No, ella me escribía, si no le respondía a los 2 segundos, ¿con qué más estabas hablando? Una huircha con la que andaba saliendo. Bueno, como era una relación para nada tóxica la de Alexis y Norquis, en lo absoluto. Mira, pero no llegaste a ver el episodio de Entregados a Norquis, o sea, no estabas pendiente. Porque la primera vez que yo te vi a ti fue cuando invitamos una vez a Norquis, no al show, sino a una grabación en vivo en Pispa, en Caracas, de las exacto, primeras que hicimos, si no me equivoco, la segunda. Ay, sí. La de los raperos, correcto, la de los raperos, ¿verdad? Que fue el segundo episodio. Sí, ajá, fue reciente. Y eso era, y acababa de salir tu episodio, o sea, hace unas semanas atrás. ¿Fue ahí mismo, en serio? Sí, fue ahí mismo. Fue, ¿qué? Unos 15 días, porque me recuerdo. O sea, que lo sacaste al público, pues, ¿sabes? Sí. Lo presentaste como, mira, Norquis llegó con un trucutru ahí que están como en una vaina rara. Un trucutru. Es verdad, mi vida, ese día fuimos para allá. Sí, fue reciente porque me acuerdo que tú me dijiste pero que tenemos ellos... que ver, tú no lo has visto. No lo veas, no, mi amor. No, yo he visto pedazos. Mi amor, no he lo visto veas. Pedazos. No lo veas. Ahí fue donde me soltaste el tema de permiso, tiempo y espacio. No, bueno, pero mejor que lo vea para que sepa cómo no cagarla. No, porque ahí digo que me quiero coger a Caprile. ¡Ey! Bueno, que quería, en ese momento ya no. No, y te voy a decir la verdad, eso fue en 2019, para ese momento tampoco. No, eso fue en ese momento, ya, de loca, mi amor. Verga, pero... Es un señor casado con hijos, ¿entiendes? Qué bola que se te salió esa señora del cafetal a ti, Norquis, que nunca te lo vimos ver. Quesito por Capriles es demasiado de tía. Sí. Demasiado tía. Sí. Bueno, pero bueno, ajá. Levanten la mano las mujeres que le tengan quesito a Capriles. ¡Ay, chama! ¡Ay! ¡Ay, chama, qué falsa! Ok, pero. ¡Ay, chama! Ya va, pero. ¡Ay, marica! Ahora, levanten la mano le las... Le hachí cuando lo veía. Pero mira. ¡Ay, ¿a quién? A todas. Norquis, ahora levanten la mano las que alguna vez le tuvieron queso a Capriles. Mentirosas. Ay, de mierda. No hay nadie. Mentirosas. Las viera yo en 2014 de mi flaco bello, amén. Te lo juro. Te lo juro, juradito, que sí, ves que son fa... Ay, Dios, la gente tiene memoria corta. ¿Quién le tuvo queso a Manuel Rosales? No, ya se me fue. Ay, no, se me qué fue. Horrible. Se me fue. No, fue horrible. Mira, ok, y Norquis, después del episodio de Entregrado, ¿te quedó alguna afinidad al alcohol? ¿Tipo un traguito de vez en cuando no, o nunca, nunca? No. ¿Y Alexis con el alcohol, cómo se lleva? ¿Qué es lo que es? Mi amor, yo una vez terminé contigo por alcohólico. Es demasiado extremista. Ya va, ¿qué dijiste? ¿Terminaste con él por alcohólico? ¿Cuándo terminaste con él por alcohólico? Tomaba de lunes a lunes. Para mantener el ritmo. ¡Cuerda honor, de tipo, vagabundos! Se seguro todos son maracuchos. Este no es maracucho, pero lo parece. Lo que pasa es que ella sacaba la cuenta que de repente un martes uno se tomaba 2, 3, 4 martes, cervezas. Eso es beber, eso mi amor, no es beber. Martes, el lunes aquel que llegaste a la casa o a las lunes. 5 de la tarde me dijiste voy para el gimnasio, llegaste a las 10 de la noche, después de entrenar jugaste fútbol y llegaste borracho. Fútbol y... Un lunes. Porque juegas fútbol, tus respectivas cervecitas. Qué desgracia, de verdad. ¿Y eso? ¡Está muy bulado, Vladimir! Drogado. Mira, Alexis, pero tú consideras que unas birritas no es beber. Coño, no es beber. No, birra claro. Es birra. Es igual que tú, claro, tú te tomes dos birras en el almuerzo. Igual que unos besitos no es montacacho, ¿verdad? Ajá. Eso es diferente. Mira, guárdate, es tóxica. Es diferente. Ajá. Por ejemplo. La novia le metió un dedo en el ojo ahí. Lo vi.
Es que es en serio, mira, cuando toman y no se controlan, no se dan cuenta en el vicio en que están cayendo. Yo le dije, mi amor, necesito terminar contigo porque yo tengo un hijo, un adolescente, y que está viendo el ejemplo del hombre. De esa manera no me lo dijiste. ¿No? Mi amor, yo necesito terminar contigo porque yo no puedo, no. ¿Cómo te debo? ¿Cómo dijiste? ¿No te acuerdas? Ay, mi amor, no hagamos eso en público. No. No, sí. La gente se... De hecho, sí. De hecho, sí. Esta gente pagó entrada para escuchar cosas diferentes, ¿no? No lo que tú estás diciendo la ahorita. La gente se lo imagina. Ajá, pero ¿qué dijo? Mira, coño de tu madre. ¿Qué bolas tienes tú? Sí. Tú eres un alcohólico. Un alcohólico de mierda. Enfermo. O sea, no te soporto. Eres un alcohólico de mierda, no te soporto. Mira cómo estás. Eres un borracho, yo así. Me faltó decirle mamá huevo, en serio. Juradito, en serio, tenía mucha rabia ese día. Y si te decía mamagüeva con A, agárrate, pues era pa' coñazo. No, además, esa vez no me dijo mamagüeva. Además, ese día, mi manicurista le tenía que llevar a la Candelaria a las 11 de la noche y esperando que el señor me dijera, mi amor, espérame, que yo te acompaño. Me dijo, avísame cuando vayas en camino. Mientras seguía tomando. Avísame cuando salgas, cuando llegues y cuando te regreses. En ese orden de ideas. Bueno, dos cosas. Primero, Norquis bebe. No. Después te toca la chicharra, sí. Y te voy a ver pariendo con tu anís. Así que dale a buen ritmo porque después no te quiero ver llorando. Ahora bien, en ese orden de ideas. Arrecho. Y yo lo hago por profesión. Mira el otro bueno. En fin. Norquis. Y. Apareció un trago, arrecho, muchacho. ¡Ay, maguito! En ese orden de ideas, ¿cuál es la peor pea que le hayas visto a Alexis, Norqui? Ay, la peor pea fue una vez que lo vi buceando si una caraja lo iba a matar a coñazo. Y hasta el sol de hoy me lo está negando el coño de madre. ¿No la buceaste? Mi amor. Mira, él estaba viendo a un niño. Micrófono, no, por favor. No, sí, sí. Él estaba viendo a un niñito pobre que le iba a dar comida que estaba casualmente al lado de un culote. Mira. Y él miró en esa dirección. Sí, yo te aviso, Chirulí. Hubo contacto visual, marica, porque de verdad, qué arrechera. Porque una cosa es que tú lo veas que se la está buceando, porque la caraja está buena, pues tiene rolo de culo, las tetas, la vaina. Yo ni siquiera sabía de quién se refería, nada. Qué arrechera, marica. Sigue con la huevonada. Contacto visual, eso sí es arrecho. Cuando hay contacto visual, más atrás viene el teléfono fijo. Hubo un... Desarrecha... ¡Qué arrechera, marica! Yo dije, ya tiene que parar de tomar, no puede seguir tomando, basta no, ya. No, Sebastián, no. Tú lo viste, ¿verdad? Se lo estaba mirando, se lo estaba buceando, ¿verdad, Sebastián? No, ¿qué me miraba? No, él dijo que no. ¿Estás loca? Era, no, tú sabes que es arrecho. Porque uno, bueno, yo era buzo. Yo era sinvergüenza. Y buceaba y veía. Y bueno, yo ya no estoy pendiente de nada de eso. ¿Tú sabes que es arrecho? Que antes te decían, te la estás buceando, y en verdad te la buceabas y tú decías, coño, no, eso es mentira, vale, eso es mentira, eso no es así, tú estás viendo cosas que no son. Ajá. Arrecho es que tú no te la bucees y tú no sabes quién es y te digan, sigue con la huevonada, mierda. ¿Cómo tú manejas inocente, esa situación? Qué arrechera tú ese día. Lorque, ¿estaba o no estaba buena al menos? Buenísima. Ah, eso es lo que te dio. No, lo arrecho es que muy buena. Ella empieza con el peo. Era un poquito mayor, pero estaba buena. Ella empieza con el peo y yo le digo, vas a empezar con el peo otra vez, vámonos para la casa. Nos vamos. No, sí, nos chico, vamos. No peleen, no peleen. Sí. Ay, Alexis, ¿y cuál ha sido la peor borrachera que tú le has visto a Norquis? La peor borrachera fue en un concierto de Maelo Ruiz. Ay, no. Coño, pero cuento, ¿cómo se le sale? ¿Cómo se le sale la camionetica por puesto a Norquis a veces? Me encanta. Se te salió el rotativo. Por favor, no vayas a echar ese cuento. Te va a doler. Pero si lo vas a echar, entonces que sea como es. Nosotros estábamos en el concierto de Sebastián, Maelo Ruiz. Sebastián, tápate los oídos. En el Meliá, no, en el Meliá no fue. Fue en el Tamanaco. Okay. En el Tamanaco. Yo reservé una habitación para, vamos a quedarnos ahí de una vez. Vamos para el concierto. Buena y nos jugada, quedamos buena una jugada. Vez en la noche ahí en el hotel. Mira, te van a servir otro, mosca. Así me agarraron a mí. Nada, estuvimos ahí en el concierto, bailando toda la noche. Yo pido la primera botella de vino. Cuando me volteó en la mesa, yo, verga, como que se acabó rápido. Y estaba bebiendo casi que a la par igual que yo. Yo, verga, bueno, vamos a aprovechar. Qué asco, ¿cómo pueden tomar? Y pido otra botella. Y se bailaron sus salsarotes, casi rico. Divino, toda la noche.
No, bailamos nunca toda la noche. Incapaz de quitarme los zapatos. La salsaroteca es como viendo para abajo. Ajá, frente con frente, pule la villa. Tienes que ver, tienes que ver como para el piso. Ajá. ¿Eran las 4 de la mañana? Sí. Que tú me decías, pero tómate un vinito, mi amor. Yo decía, este coño madre sabe que yo no tomo y quiere que tome. Y me tomé un vinito. Y me tomé el segundo vinito. Y el tercer vinito. Pero arrancaste tú sola. Y ya debía una botella y dos botellas. Bebías tú. Y yo, vargo, andale, está aguantando caña. Llegó el momento que ya estaba ya riéndose sola, que no podía con ella. Y dije, bueno, vamos a subir. Horrible. Subimos, y ella agarró así de mano en el brazo, subimos así corriendo. No, dale, dale rápido, que nadie me pida fotos. Corriendo. Llegamos arriba. Yo, bueno, la voy a matar. Ahora sí. Empezamos. Esa vez no se metió en el baño dizque, ni para desmaquillarse ni nada de eso. Porque estaba pea. Empezamos el precoito. El foreplay. El precoito. Coño, es que precoito suena como a clase de biología. Bueno, el antes. Y bueno, yo bajo para el pozo. Bajo para el pozo. Y esa mujer, ¡ay! ¡Ay! Yo, verga, la estoy matando. Porque yo también estaba prendido. Yo estoy, y sabes que uno prendido se pone más jurungón, más tocar para allá y la lengua para acá y la lengua para allá. Y hoy sí la estoy matando como es. Cuando volteo para arriba, estaba vomitando. Lo peor es que yo me acuerdo hasta que iba putica hasta la habitación y me acosté en la cama. Yo de ahí para allá, no me preguntes. Yo solo recuerdo cuando me levanté al otro día y veo así en la cama y toda la cama chorrea de vino tinto hasta abajo. Y yo decía, Alexi, ¿qué pasó? No, y lo más arrecho es que yo esmerado allá abajo, porque mientras ella más jugaba, yo no joda. Y seguro Norquis. Aquí, Norquis encontré el punto G. Y conociendo a Norquis, con lo cual me que se paró el otro día, ¿qué puta trajiste que vomitó el cuarto? Y dice, que mira, pero estábamos tú y yo nada más. Cuando volteo que estaba vomitando, no jodí. Qué horrible, ese día fue horrible, Manuel, yo me sentí horrible. Qué cuento tan divertido, sobre todo para Sebastián, si lo está escuchando, ¿no? ¡Súper! ¡Ay, no! Odio esa campanita, odio. Yo sueño con ella, o mejor dicho, tengo pesadillas con ella. La trompetica esa la odio. Estimados amigos, ay, de la ciudad de Miami. Estimados borrachos que nos ven desde cualquier parte del mundo, ¿quién nos acompaña con el fondo blanco? ¿Quién nos acompaña con el fondo blanco? Coño, pero de cerveza Corona, ¿vale? ¡Salte de mi show, vale! ¡Vete aquí! ¡Ay, ay, ay! Fondo blanco de Corona, chicos. Joda. Ya, 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 vamos, sí, pues. Dale, pues. ¡Salud, pues, muchachos! ¡Salud! Horrible. Eso, mira, yo te voy a decir una cosa. Es que yo te voy a describir lo que yo siento. Cuando va pasando por aquí, llega al estómago, siento como un calentamiento. ¿Así? Horrible. O sea, no es agradable. Norquis, ya, hazme un favor. Me arreché, tráeme 3 shots. Con cara de malo el mago. ¿Qué vas hacia? Va a empezar. ¡Ay! Ahí está, amigo. ¡Marica! ¿Vieron eso? Pero mira, siempre con una vaina rara. Ya, echa para allá, vale. Perdón, él es raro. Este es el tuyo. Mi amor. Alexi. ¿Por qué traje el shot? Porque estamos muy lentos en este programa y tenemos que darle movimiento, pero quiero que también nos acompañen ustedes. Llegó el momento de hacer el shot de calentamiento. Vamos a hacer el shot de calentamiento. Así que a ustedes les va a llegar, si no ya lo tienen, la medicina. ¿Tienen ahí las jeringas en sus mesas?
Quiero que la saquen por ahí. No, los que no tengan les van a pasar más. Vamos a ver todos en el chat de calentamiento de una vez en esta vaina. Ajá. Ya va, que le llegue la gente. Ahí van a repartir para algunos. Los otros saquen sus jeringas. Los quiero ver bebiendo. Hay anís, hay tequilita, hay alcohol isopropílico, mentira. Epa, pero chama, ¿qué es lo que es? ¡Eva, ajá, míralos! ¡Epa, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Piquito de amistad, Cam. ¿A dónde lo llevas, Canvas? ¡Ajá! ¡Piquito de amistad! Epa, ¿qué pasó aquí? Pero señores, a ver. Piquito de amistad. Piquito de amistad. ¡Eso! El señor y que maldita sea, me hubiese quedado hoy en la casa, ¿vale? Esta mariquera, ¿quién me trajo? ¡Epa! ¡Epa, aquí qué pasó, piquito de amistad! Ajá, ajá, beban y piquito. Beban las dos cosas. Señora, quítale la tapa, se va a hacer daño. Ok, perfecto, ajá, piquito. ¡Piquito! ¡Epa! Ahí hubo transmisión de anís. A ver, ¿qué más tenemos? ¡Epa! Mi amor, vamos a hacer eso. Se vio bien. Sí, bueno, está bien. Bueno, vamos a tomarnos el de nosotros, ¿vale? ¡Epa! Mira, el de nosotros, muchachos, a beber acá. Ajá. Ya todos bebieron, los que no nos acompañan ahorita. Salud, pues, el shot de calentamiento. Come papita. ¿Qué más? ¿Todo bien? No. Eso es horrible. Sigamos conversando, chicos. Ajá. Ajá, yo tengo entendido que ustedes se conocieron porque Alexis era cliente tuyo. Sí. Fueron clientes, trabajaron juntos en algún momento. Te pegó ese traguito, ¿no? Horrible. Trabajó contigo de clientes, pero ¿en qué momento, Alexis? ¿En qué momento tú decides, le va a lanzar una punta a Norque? ¿Le va a lanzar una punta? ¿Le va a lanzar al anzuelo? ¿Cuándo la conocí? ¿Apenas la conociste? No, bueno, yo no le lancé. Ella me lanzó a mí. Ajá. Ajá. Aclaremos ese peo. Mi amor. ¿Verdad? Digo. ¿Pero cómo te lanzó? ¿Qué hizo? Me dijo, oye, vale, pero tú sí estás bello. Algo así fue. Mi amor, eras horrible. Mira. Imagínate tú. Tenías una chiva asquerosa. Eso fue bien específico. Imagínate tú. ¿Qué dijiste? Tenías una chiva asquerosa por aquí. ¿Qué dijiste cuando me echaste los perros? Dile. Hola, vale. ¿Cómo no te conocí antes para darte tu lata? Marica, yo estaba jodiendo, te lo juro. Era muy feo. Tenía una chiva aquí asquerosa. Era gordo, con una panza que le salía de aquí arriba. Era horrible, mi amor, era horrible. Lo arreglaste, ¿no? Mentira. Tienes buena mano. Mi amor. Coño, está bien. Mentira. Míralo. Lo formaste. Y Norky, en esa breve etapa tuya también de soltería, previo por esa época, ¿tuviste muchos pretendientes? ¿Mucha gente estaba ahí pendiente o más bien te tenían miedo porque eras Norky? Sí. ¿Te tenían miedo? Sí. ¿No hubo muchos? No. No. Hubo mucho miedo, excepto este que pidió tiempo y espacio, que se atrevió. Pero se atrevió después, pidió matrimonio y la vaina después salió al revés, pero todos se asustaban siempre. Todos agarraron en algún momento y se cagaban. Sí. Yo creo que él también. Y él se sintió un poquito como más sueltico porque yo le dije así echándole broma. Y entonces él se creyó la cosa. Alexis, ¿y cómo fue para ti comenzarle a decir a tus allegados, a tu familia, a tus amigos, la frase que quizás ningún hombre pensó decir? Mano, tú sabes Norky. Norky Batista, mano. Y los panas tuyos, no, vale, ¿qué estás hablando, loco? ¿Y tu mano? ¿Cómo fue? No, yo la verdad no lo presumí. Yo obviamente se lo dije a mis socios, que ellos ya sabían que trabajamos con ella. Que empecé a respirar profundo. Que estaba saliendo con Norky, que... ya los demás se fueron enterando solos. O sea, nada más con solo... ¿Qué es eso? Estoy saliendo con Norky. Cuando llegaron esa noche junto a Pipe, que mira, Norky está... con el chamo.
Más o menos, y la llevo loca, decía. Qué loco, pana. ¿La llevo loca? Sí. Mira, y bueno, y para salir de dudas, vale, poder seguir también desde ese momento que fuiste su cliente, aparte de ser esposo de Norquis, que es un trabajo que dura las 24 horas del día, ¿qué coño haces tú, Alexis, con tu vida? ¿Qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿De nada, qué te graduaste? Nada, tengo independencia financiera. Qué rico, soy un trophy husband. Uy, tengo independencia financiera, tengo bienes y que me generan dinero y ya. Pero exacto. Yo soy licenciada de administración de empresas. Ok, está divertidísima esa carrera. Sí, arrechísima. Un boncho. De hecho, fue como una segunda opción porque yo quería. Empecé estudiando ingeniería civil. Uy, divertidísima también, las dos. Mucho número. ¿Y eres bueno para los números? Sí. Estás ahí, yo también. 8 por 6. 6 por 8, 48. No sé cuál es la respuesta. Así que vamos a seguir con el programa. Norquis, ¿qué tan distraído es Alexis? ¿Qué se le queda cuando van a salir? ¿Qué pasa ahí? Imagínate que ayer, no menos, yo no voy a echar para atrás, ayer fuimos a una reunión a las 9:30 de la noche. Yo estaba cansada porque tenía que grabar esta mañana súper temprano. Y le digo, por favor, vámonos. Y cuando nos íbamos, la cara de toda la gente donde nos estábamos reuniendo eran de cansados. O sea, esa gente se quería ir. Yo hablo demasiado. No vale. La gente se quería ir. Y le digo, mi vida, vámonos. Y cuando nos estamos yendo, el señor no encontraba las llaves del carro. Tuvimos que llamar a Sebastián, que iba a la práctica de fútbol, a ver si llevaba la otra llave de la casa, del carro, a donde él iba a practicar, y que nos llevaran a buscar la llave, porque la llave que el señor había perdido no sabía dónde la había metido. Yo no la encontré. ¿Dónde? Estaba metido en el sofá y siempre entre... que no, marico, en el bolsillo. Bueno. Pero escúchame, mira la respuesta de Alexis siempre que pierde algo. Ya lo encontré. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu peo? ¿Cuál te pones así? No entiendo tu peo. Ya lo encontré. Mira, está ahí. Y tienes 2 horas armando ese peo arrecho que te hierve la sangre, que lo quieres matar, coñazo. Normal. Entiendo tu problema. Entiendo por qué eres tan problemática y tan conflictiva. Ya lo encontré, está ahí. Cálmate. Chicos, si esto es en público, imagínense esos peos en privado. Miren, vamos a hacer la primera dinámica del programa y quiero que todos en Miami y en sus casas nos acompañen porque llegó el momento de hacer Yo Nunca. ¡Ay, ay, ay! ¿Recuerdas cómo es Yo Nunca? Sencillito, yo digo cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, si tú las has hecho, hay que beber. Participamos todos en la cuestión. Y además, muchachos, si alguno de ustedes quiere participar con un Yo Nunca, lo quiere decir, JJ va a bajar el público, tiene un micrófono, se le acercan y ustedes dicen cuál es el Yo Nunca y bebemos todo. ¿Vale? Ok. Activo por allá la gente que conoce, los amigos de Norquis, pendiente para que la jodan. Ajá. Ok, voy con uno. Todos pueden participar. Yo nunca he llamado a mi pareja actual por el nombre de mi ex. Norquis, no es un secreto. Te hemos visto. Y veo a muchos acá que no están bebiendo, no me jodan. Eso es un clásico. Ok. Yo nunca me he metido en un peo por decir que Caracas está cuidadita. ¡Qué mamahuevo! ¿Por qué? Toma tú también, que tú también dijiste. Toma. Yo me metí en el peo, fue por ti. Ya bebí. ¿Ya tomé? ¿Ya tomé? Toma otra vez. Ajá. Ok. Yo nunca... Ojo, Caracas está cuidadita. Claro. Claro. No es paja. ¿Tú has ido a Caracas? No he ido a Caracas últimamente, pero ya yo no sé cómo está ese país. Ya Venezuela cambió una semana tras otra semana. Ajá, por ahí hay uno. Yo nunca he visto a Alexis rascado. Yo nunca lo he visto.
Bebe tú, yo nunca me he visto rascado. No, si la gente te viera. En el espejo, no te Pero en el yo espejo. No me he visto rascado, sí, bebe tú. Te vas a ver ahora, por primera vez en mi vida, mi momento va a llegar. Ya va. Te vas a ver borracho. Bájale dos, Voy bájale a tomar, dos. Mira. Bebe. Eso, bebe ya. Ok, yo nunca he dado un beso negro. O mamado culo para los señores y señoras. Dale, pues, Negrito, dale. Orgullosamente. Tengo uno aquí en el público. Tengo voy, uno. Amor. Voy con otro. Sí. Pero yo a mí no. Yo nunca. No fue conmigo. Yo nunca. Alexis, de lo que estás perdiendo. Porque si esa lengua habla así, ¿cómo mamar a culo? Bebe tu verga y aclara. Ya tomé. Ajá. Yo nunca he recibido un beso negro. Yo nunca he recibido un beso negro. Bebe. Ok. JJ tiene uno por allá. JJ, llégate. Ya yo estoy borracha. Yo nunca. Bebe. Ya vamos a escuchar. ¿Qué es lo que, maní? Lánzate, mano. Yo nunca he tirado un baño en un liceo. ¡Ay! Mira, mi pana, los crímenes que tú hayas cometido no forman parte de nuestro programa, ¿ok? Este carajo que mira. Dale, Jay, dale. ¿Tú, mi amor? Yo nunca. Te pegaban, ¿verdad? He hecho un trío. ¿Cómo? ¿Otra vez? Yo nunca he hecho un trío. ¡Toma, pues! ¡Con fondo blanco! ¡Perdón! Se nos rascó la mujer. Perdón. ¡Tómatelo todo! Desgraciado. No, uno. Yo también quiero hacer un trío, pero con dos machos. Qué pena yo parado todo desnudito, barrigón al lado de Alexis, así. No, voy pendiente, va a ser muy humillante. Ok. Yo nunca he salido en un portal de farándulas por decir algo en entregrados. Bebe. No jodas, marica, bebe. Hay uno aquí. Jay, lánzate, Jay. Yo nunca he tenido una cuñada que está buena, porque la hermana de Norky está buena. Y que no, pues. Qué bueno que aclaraste, ¿no, rata? Somos 5 mujeres, ¿cuál de tantas? Yo he visto como a 3 y la 3 están buenas, fuera paja. Ajá, somos 5. Yo he visto como a 3. Él dice Lucina, la que vino ahorita. Ah, Lucina. Y eso que no conocí a Esther. Esther está más buena. Pero ¿qué pasó ahí? Yo nunca he vivido con el ex de mi pareja. Vivido. Mira, se le acabó el anís a Norky. Se puso bueno el programa. Yo nunca le he revisado el teléfono a mi pareja. Tóxico. Mira, está fallo, eso tiene que ser un termo. Chama. Hay que revisárselo de vez en cuando. Ey, no me parece. Okay, esa pregunta es un termo. No me parece. Marica, hay que revisárselo de vez en cuando. Yo nunca. Teléfono me es privado. He afeitado o depilado el ano. Ay, yo se lo afeito. Claro, ella me si lo no. afeita a mí. Ay, tan bello cuando se ponen 4.
¡Ay, sí! Me van a decir que nunca se han puesto en cuatro para que su mujer le afeite el rabo. Negrito, dime la verdad. Chamo. Y además, no, dime tú una postura varonil para eso. Ya va. Y una hace... No, y una, no queda bien. Y una hace... No queda bien, queda algo adentro. Mi amor. Tiene que ser... Tú te tienes que inclinar bien hacia abajo, ¿verdad, mi amor? Y ella me dice, más para abajo. Yo, coño, no es muy varonil. Y yo le hago el favor no y, le abro, las nalguitas para afeitarlo mejor. Claro. Y es verdad, claro. No hay ninguna posición totalmente masculina para que hagan eso. No, pero al mismo tiempo, cuando te hacen eso, también da cosquillas. Entonces tampoco... Entonces, no, pero, no, coño, entonces, pues, tampoco da cosquillas la máquina. Eso es lo que más bien es dar nervios. Pellizca. Yo nunca he sufrido, ya que estamos hablando de mamar culo, yo nunca he sufrido de hemorroides. Tengo tiempo que no, pero... Sobre todo cuando tenemos chamos. Un cherry prot y se va eso. Yo nunca he pensado en abrirme un OnlyFans. Te vi, chama, te vi. Mira, si lo pones en $10 me suscribo. Más de 10 no, más de 10 no. Ok. Yo nunca he jugado casino en el club portugués. Sos de vicioso, sos de vicioso, sos de vicioso. Yo nunca he tenido la presión en 190. Casi se muere. No, pero señor, vaya para el médico. Casi se muere, en plena pandemia. Qué horrible. Te lo juro, me fui a hacer el examen porque tenía influenza B y creía que me estaba muriendo. Bueno, sentía que me estaba muriendo. Creíamos que tenías coronavirus. Y yo pensé que tenía el COVID. Y le digo, vamos a hacer... Empezando la pandemia. Y le digo, vamos a hacerme el examen porque si no me va a matar la enfermedad, me va a matar la mente, pero yo necesito irme a hacer el examen. Vamos a hacerme el examen y me están tomando la temperatura, me bajan la temperatura, me dan la pastillita, me dejan allí un momentito mientras le van a hacer el examen a Alexis. Y veo que entra una enfermera, lo miró, entró la otra enfermera, lo vuelve a mirar. Se puso celosa. O se lo están buceando entre todas, o algo está pasando. O temen por su vida. Hasta que llegó el doctor y le dijo, ¿se siente bien? Sí. ¿Todo bien? Estoy bien, sí. ¿Respira bien? Perfecto. ¿Seguro? Sí, yo perfecto. Usted tiene que ser hospitalizado inmediatamente, tiene la atención en 190, casi se muere. No, como la quinta vez que me lo preguntó. Eso se llama ser esposo de Norquis Batista. Eso es lo que no ves tú, ¿viste? Sí. Eso es lo que no ves tú. De verdad que sí. Eso antes no sucedía. Ay, mi amor. Yo tenía mi tensión 120-80. Yo nunca he tenido algo con una persona famosa. Tengo un bebé. No, yo no. Yo nunca me he querido caer a peos mientras estoy teniendo sexo. Querido, que se te sale. Una cosa es querer y otra cosa es que se te salga. Las dos, pero acabas de sonar una chicharra, semenita morbosa. Han pasado casi 5 minutos. ¿Ya pasó tanto tiempo? ¿Quiénes van a beber con nosotros? Todos, todos, todos. ¿Quiénes todos van a beber con nosotros que no tengan una cerveza todos, Corona? Todos, 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 todos. Ya, yo estoy prendida, todos. Bueno, pero tráete los otros porque me queda medio yo nunca en esta vaina, para que sepas. Yo ya estoy borracha, mi amor, para que sepas, ¿oíste? Ya yo siento como... Ya yo sé que no voy a bajar para el pozo. ¡JJ, tienes uno, JJ! Sí, sí, sí. Hoy no bajo para el pozo. Segurísimo. Ajá, pero ya va, los muchachos tienen que beber. Tú aprendes. ¿Qué dices? Ajá, 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 bébanse el fondo blanco, bébanse el fondo blanco. Dáenos ahí, Simonita, perfecto. Y de uno al otro, de uno al otro. Ay, Dios mío. Que no se pierda tiempo un coño de madre, marico, me estoy prendiendo. No. Yo nunca... Este fondo blanco estuvo de más, ¿oíste? Tú, psicópata, tú. Este fondo blanco estuvo de más. Yo nunca le he dado un regalo burda de chimbo a mi pareja. Toma. ¿Cuál regalo no te gustó, mi amor? ¿Uno chimbo? No. No.
Yo no tú te sí, bebé. Yo no te daba. ¿Qué te regaló ella? ¿Qué te regaló ella? No. Pura cosas buenas. No. Yo te hablando de regalo. Hoy estamos de aniversario. Y ni un caramelo chupado me ha regalado hoy. Mi amor, qué bárbaro. La presión. O sea, mira, la presión. Ya, tú sabes que yo. Hoy estamos de aniversario, nuestro primer añito. ¿Por qué siento las piernas calientes? Está bien. Está bien. Siento las piernas calientes. Escúchame, están sudando. Están calientes, están calientes. Están sudando. Aquí en el medio están sudando. Y ahí están sudando. Escúchame, tú sabes que yo hoy. Hoy es su aniversario. Hoy es nuestro aniversario. Sí, es aniversario, sí. Y escúchame. Ahora es nuestro aniversario. Y entonces, él como siempre, como no es detallista, gracias, mi amor. Ah. Eurogen. Y no hemos llegado al primer pipi break. Mira, escúchame una cosa. Yo todo el día esperando hoy mi regalo. Yo dije, bueno, Alexis va a esperar a último momento para darme mi detalle. Y yo dije, no importa, yo voy a ir delante de la gente para que vean cómo son de básicos los hombres. Y hasta el momento él no me ha hecho ningún detalle, ni un caramelo romántica. Chupado. Y yo te traje tu regalito. Ay, mira, es un collar de perro, ay. Un collar de perrito para que es se lo ponga. Gracias, publicidad. Gracias. Dice Alexis el número de Norquis por el otro lado por si se pierde. ¿Viste? ¿Viste, mi amor? Tranquilo, no pasa nada, mi amor. Yo te puedo dejar pasar. Coño, no le has regalado nada, Alexis. Tú te también, ayudo, coño ven. Madre. Tú también. Qué rata. Para que tú veas lo tóxica que son. Yo tenía preparado. Tenía preparado una organización, un mariachi y todo. Pero, coño, ¿cómo uno lo hace si, después de esta introducción? ¿Ah? Es como para mandar todo para atrás. Ay, mira, ahí tiene el... Mira qué sexy, qué bello. Marico, búscalo porque seguro tiene GPS para ver dónde estás. Mi amor, tengo mi detalle contigo. Pero igual te voy a dar el regalo. Igual te lo voy a dar. ¿Trajiste un regalo? Claro. No, para ver dónde está el regalo. Ay, no. Qué cuchi. Toma, mi amor. No, lo iba a hacer más cursi. Lo que pasa es que con esta introducción, mira, es que este básico. Mira, yo sí me acordé, tú no te acordaste. Toma. Ay. ¡Feliz aniversario, chico! ¡Feliz aniversario! Espero que te guste. ¡Ey! ¡Ay, mi amor! Prométeme que si hoy no llega muy vuelto mierda, van a coger. Yo voy a coger, pero no voy a bajar para el pozo. Pero me la dedican. Está pendiente todo el tiempo. Que ¡chúpale no el culo! Que no sé. Claro, eso. No, ajá, no que te regalaron. No frecuenta. Ay, mira. Mujer es puro coito. ¿Puro qué? Y esa pulserita, para ver qué es eso ahí, para ver. Yo soy puro coito. ¿Qué es eso? ¿Sí? Es un zarcillo eso. Mi amor, que te eso. Encanta es el coito. ¿Cómo? Para allá de una vez. Mi amor, de una. De una. De una. No me busques la lengua. No. Que me pongo peligroso. Te puedo buscar la lengua todo lo que tú quieras. Ah, bueno. ¡Ay! Mira que ya se te están poniendo los cacheticos rojos. Cuidado, empiezas a ver por ahí. Ya te estoy viendo como pollo horneado. Sí. Mira qué belleza. ¿Y tú en qué momento fuiste a Eurogen si yo no te vi? ¿Tú estás pensando en esa vaina? ¿En qué momento tú fuiste para Eurogen? ¿Cómo que ahorita uno no va para los lugares? Uno llama y se lo traen. Ese eres tú que estás chapada a la antigua. Ah, tú disculpa. Eres generación Y, X. ¿Cómo es la verga? Del 80 para abajo es Y, ¿no? J, eso no existe. X, yo soy Y. Bonito zarcillo, chama, me encanta. Son como los Gucci de la, como la cadena. Ok, muy mi bien. Amor, tan bello. Te amo. Bueno, reconcíliense, pues besito, para salir con el programa, sí, besito. Caramelo besito, chupado. Para salir con el programa, porque ya. Te eso amo. Es. Ok,
Yo nunca he vomitado a mitad de una noche romántica. Yo nunca he vomitado a mitad de una noche romántica. Bebe, bebe. Es para ti, si no te diste cuenta, era para ti. Y en el momento más crucial, ni siquiera en la mitad, en el momento. Mata pasión. Y último. Por mi madre, ya estoy viendo borroso. Y último, yo en ese porque. Momento decía, si la gente viera a Norky Batista así. ¿Ah? Yo prendí yo así. Miren, chicos. Norky Batista. Oh, y el último, porque ustedes me dan esta vibra. Yo nunca he hecho cositas en un lugar público. Me dan esa vibra. Te salva porque lo has hecho conmigo. Porque si... Y hemos terminado Yo Nunca, muchachos. Muy bien. ¿Qué es este ron, coño de tu madre? Esto es meado de caballo. Aquí hay agua y ron, para que sepan. Agua y ron. Y bueno, y limón, no sé qué mierda de echaste. Fin. Esa verga parece papelón. Norquis. Querida Norquis, desde tu aparición en Entre Grados, te llevas muy bien con el anís. Porque ahora pediste anís. Ajá. Y qué bueno, porque llegó el momento de hacer el anisazo beta. Hagamos el anisazo beta. ¿Qué significa eso? Anisazo beta es una dinámica que nosotros hacemos con nuestros panas de anís beta. Un anís buenísimo porque tiene 36 grados del... Tirar con este carajo es una pesadilla. Te saca unas vainas del culo, una vaina, en fin. Anís beta, 36 grados de alcohol, muchachos. Esto lo meten en la nevera, no se congela, en el congelador, una delicia. ¿Qué pasa acá? Hay tres shots. Pero solo uno de estos shots tiene anís beta. Los otros dos shots tienen agua. Lo vamos a agarrar al azar, no pueden oler. Y nos vamos a lanzar un fondo blanco del shot, un shotsazo. El que arrugue la cara bebe doble. Punto. Y recuerden que es un anís con 36 grados de alcohol. Esto regaña, compadre. Sabroso, pero regaña. Y no está tan frío. Le debemos traerlo congeladito un día. Ya yo sé que más, joder. Ok, agarren ustedes. Yo el hijo de último. No pueden oler, pero pueden agarrarlo así de lejito. Puedes moverlo así para ver. Pueden verlo. La única persona que ha determinado cuál es cuál a vista es Charlie Mata, Alexandro Noguera. ¿Por qué? Según sus palabras, porque soy de petare, gafo. Dos no tienen, solo uno. Uno es anís, dos son agua. Ya yo sé cuál es el anís. Agarra primero la señorita Norquis Batista. Ay, marica. ¿Cuál? Huele a anís. El del medio no es anís. Ponlo aquí, ponlo acá, no lo puedes oler. ¿A cuál quieres tú, Alexis? Este es el anís. Marico, ¿cómo saben? Yo de pana no tengo ni idea, pero bueno. Uf, tengo miedo porque están muy seguros. Ok, pendientes para que nos vean las caras. Pendientes para que nos vean las caras en las pantallas. Pendientes los que están cerca. El que arrugue la cara, bebe doble. Pongan esto por acá. Y nos vemos en la anisazo beta, anís beta. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Échale saliva. ¡Para nada! Odio este maldito juego.
Ya va. Y terminada esta hermosa dinámica, llega el momento de hacer el primer juego oficial de este programa. Vamos a jugar un juego llamado Bebida o Muerte. Aplauso para Bebida o Muerte, coño, aplauso. ¿Cómo funciona Bebida o Muerte? Yeye nos acaba de traer este botón rojo que si lo presionas, lo vamos a poner en medio de ustedes dos, póntelo y ponelo en medio de ustedes dos. Y yo les voy a hacer preguntas. Ponlo enfrente, para que la X vea a los muchachos, exacto. Ok. Yo les voy a hacer preguntas. El que se sepa la respuesta o el que quiera responder primero, porque a veces capaz los dos pueden saber la respuesta, pero el que toque primero es el que responde. Dependiendo de la respuesta, vemos si beben o no. Vemos si es bebida o si es muerte. La primera pregunta. ¿Cuál es el signo zodiacal de tu pareja? ¿Cuál es el signo de Alexis? De Alexis, Jorge Batista. ¡Qué feo! ¿Y se han mamado el culo? ¿Cómo está la juventud, vale? ¡Norky, responde o bebe! Eso está como las preguntas de inmigración cuando... Bebe, la, marica, bebe que no te la sabes. Bebe. La residencia, le dijeron, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tu esposo? No sé. No, Alexia, ¿cuál es el signo de Norquis? Virgo. Ay. Mi amor, ese es fácil. Ah, porque es fácil. Siguiente bebida o muerte, siguiente. ¿Cuál ha sido la peor escena de celos que te ha formado tu pareja? El primero que toque, peor escena de celos. No puedes tocar ninguna. Confiado, ¿no? Confiado. Tú no tienes ninguna. Agarra. Era esa vez la de la mujercita. La de la pea. La de la mujercita. No, la del contacto visual. No, hay como 10 contactos visuales. Hay como 20. Bueno, fueron dos específicamente. Así. Ya lo contaron hace rato. Está bien, vamos a pasarse. La siguiente. Una sencilla. ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? Toma, mi amor, toma. No. Toma. Beban los dos. Toma que somos brutos, no sabemos. Beban los dos. Es Luxemburgo, chicos. Es Luxemburgo igual. Ok, beban. Nah, huevo, nah. Sencillita. Otra. ¿Cuál es el valor de pi? 3.14. 14. Bebe Norquis Batista. Bebe ahí, Norquis Batista. Bebe Norquis Batista. Verga, 3.14, lo demás no me acuerdo. Eso es una vaina que te dan en noveno en bachillerato y más nunca vuelves a ver en tu vida. Eso es lo que es. Más nunca lo vuelves a ver. Te soplaron. Eso no debería pasar porque no. Bueno, vamos con la siguiente. Una que capaz Norquis sí se sepa. Bebe, es verdad. Marica, la paja tiene nombre. Bien. Zapa. Bebe, marica, bebe. Ok, voy. Beba. Uno que se sepa Norquis o Alexis. En centímetros, ¿cuánto mide el pene de Alexis Goncalves? ¡Coño, más de 15! Ay, no, está bien, vean los dos. Ok, ¿conocen la página wikifit.com? Es una página que rankea qué tan lindos son los pies de las mujeres famosas. Del 1 al 5, de una estrella a 5 estrellas, ¿cómo creen que están rankeados los pies de Norquis Batista en wikifit.com? Del 1 al 5. Con Juanete. Del 1 al 5, ¿cómo creen que están rankeados los pies de Norquis en wikifit.com?
¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? No sé. Toma, mi amor. ¿Por qué? Ya va. Toma. Yo, ¿cuánto? Del 1 al 5. Del 1 al 5. Eso suena amarillismo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dame un número. ¡No le soplen! ¡Dos! ¡Dos! Pero que tiene esa mujer en los pies. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuánto tiene? Quiero que sepas que tienes 5 estrellas de 5 estrellas en Wikifit. ¡Amor! Y de hecho, tus pies están rankeados como muy bellos, según la página. Que si vudú es todas las votaciones, puede ser, no lo estoy claro. ¡Wow! La tiraste okay. A pegar, toma. Siguiente, el que toque primero responde y si no beben y vemos qué pasa acá. ¿Cómo se llama el próximo hijo o hija de Camilo y Evaluna? Toma. Índigo, mijo. ¡Bebe, Alexis! Yo no soy farandulero. Ah. Siguiente, rápido. Ajá. ¿A cuánto está el dólar hoy en Venezuela? Beban todos, vendepatrias. ¿Cómo se ve que aquí nadie le pasa un cel a los 4.527.000. No sé. No, porque ya quitaron 6-0, creo que fue la verga, 5. Verga, sí. Última, no, penúltima. ¿Qué es mejor? ¿Buen sexo o una buena comida? ¿Qué dices tú, Norquis? Buen sexo. Of course. Buen ahora sexo, sale Norquis mijo. Y que buen ay, sexo, a menos que te comas unas hamburguesas de mis amigos de @hamburguesas. Ok, momento la última. De publicidad. La última y terminamos. Sencillita. ¿Cuál es la capital de Amazonas? Mi amor, dale, pues, te la dejo. ¿Cuál es la capital de Amazonas? Dale, mi amor. Puerto Ayacucho. Porque la escuchaste, coño de tu madre. Pero está bien, no hay problema. La lengua. Hemos terminado Bebida o Muerte, muchachos. Lo que solo quiere decir que ha llegado el momento de la noche de hacer ¿qué? La primera pregunta shot del programa. Yo pensaba que era pipi break. Después de esta. Ok. Norquis y Alexis, Alexis y Norquis. La primera pregunta shot va dirigida únicamente a la ciudadana Menorquis Batistuta. O sea, yo. Es decir, Norquis Batistuta. Menorquis. Así me bautizó Manuel. Menorquis. Sí. Pero lo que haga Menorquis, lo hacemos todos. Si ella responde, no pasa nada. Si ella no responde, bebemos. Ay. Menorquis Batista. Ay, Dios. Epa, finalmente, después de mucho tiempo, o de algo de tiempo, estás volviendo a actuar en una telenovela, ¿cierto? En Telemundo. Cuéntanos de eso, en Telemundo. Norquis en Telemundo, en una novela. ¿Cómo se llama? El amor de mi vida. El amor de mi vida. El amor de mi vida. ¿Vas a salir? ¿Ya salió la novela o va a salir? No, para el ¿va año a salir? Que... Sale el año que viene en Telemundo, El amor de mi vida, una nueva novela de Norquis Batista. La pregunta shot es, Norquis, ¿cuánto te están pagando por la novela? ¿Dónde bebo? Creo que esto es anís, ron, tequila, si no me equivoco. Anís. Tequilita, tequila, vamos a lanzar unos tequilas, pues están cagados. Tequila. Me provoca anís. Tequila. Me provoca anís. ¿Qué dice el público? Me provoca anís. ¡Anís, mamá huevas! A tomar andate. Agárrate la anija, llévale la anija al muchacho. ¿Cómo tú anís? Tú también, marico. ¿Qué con ese peo? ¿No? Todo el mundo. Vamos a beber. ¡Arriba la anís!
¡Arriba Norquis, que volvió a las novelas de Telemundo! ¡Vamos, bebé! Chicos. A ese anillo le falta frío, yo. No, tiene que ser vestido de novia. ¿Quién de casualidad se está haciendo pipí? Coño, yo. Bueno, vayan al médico, es un problema del hígado y el riñón. Pipí. Mentira. Miren, chicos, llegó el momento de hacer el primer pipí break del programa. ¡Yes! Vamos a hacer pipí. Norquis, Alexis, vayan para allá, vayan bajando para allá. Pueden dejar eso por acá. Del programa, así que vamos acá. Vamos a mantener la cordura, la calma, un ratico. Miren, chicos. Epa, aquí tenemos unos tequeñitos que nos llegaron para que agarren ahí fuerza, unos tequeñitos, unas empanaditas. ¿Qué pasa? ¿De tequequién? Norquis, aguántate. Esto es un regalo de nuestros amigos de los Andes Foods. Y de hecho, lo vamos a hacer porque llegó el momento de hacer el tequeño de la fortuna. ¿Qué pasa con el tequeño de la fortuna? Hay dos tequeños acá que tienen un mensaje adentro para ustedes como las galletas de la fortuna. Entonces, agarren el tequeño, lo abren y dentro va a haber un papel y quiero que lean lo que dice el papel del tequeño de la fortuna para ustedes. A ver, agarra cada uno. Muy bien, un tequeñito y me van diciendo. Ok, agarren. Elige. Ajá, primero. Muy bien, acá ya agarró Norquis uno, que ya se le desvaneció. No. Sí, tiene el papel, mosquete, comes el papel. Ajá, muy bien. Y el otro, muy bien, Alexis. Aquí tienes, Norquis, aquí tienes. Muy bien, el que quiera leer primero, puede leer primero lo que dice su tequeño de la fortuna. A ver qué dice, cortesía a los panas de los Andes Foods, que tienen los mejores productos venezolanos acá en Estados Unidos para que disfruten desde tacañas. Tequeños, cachapas, queso, cualquier vaina. A ver, ¿qué dice por ahí, Alexis? Léelo. A ver, ¿qué dice Alexis? El tequeño de la fortuna ha llegado junto a la cigüeña. Felicidades por su nueva bendición, Manuel Ángel Batista Goncalves. ¡Ah! ¡Mami, papi! Sebastián, el play es mío. ¿El tuyo qué dice, Norquis? Ponle el micrófono a Norquis para ver qué dice. Tengo miedo. No sé. Léelo tú, Alex, no hay problema, léelo tú. El tequeño de la fortuna te recuerda que no está mal hacer. Otra vez. El tequeño de la fortuna. Tengo miedo, ok. El tequeño de la fortuna. El tequeño de la fortuna te recuerda que no está mal hacer que tus hijos sean famosos en redes sociales. Lo que está mal es que... Yo lo leo, si quieres yo lo leo, porque no estamos logrando la lectura el día de hoy. Lo que está mal es que no te paguen el 50% de todo lo que ganen por el resto de sus vidas. Ok, no está mal que hagas a tus hijos famosos, lo que está mal es no cobrar el 50% de todo lo que hagan el resto de su vida. Te jodiste, perfecto. Ok, chicos. De subida y de bajada también. Considerando que Norquis Batista se nos rascó. Ajá, muy bien. Deja tu sadismo. Te estoy viendo a ti ahí buscando picón. Los estoy viendo. No. Enróllate ahí. Llega el momento de hacer una nueva dinámica en el programa. Vamos a hacer coger, cazar y matar. Vamos a ver. La perdí un poco. Vamos a hacer coger, cazar y matar. Pueden ser de ambos, pueden ser para cada uno, dependiendo.
El primer coger, cazar y matar va dirigido para la ciudadana Menorquis Batista. Y es el siguiente, vamos con el primero. Coger, cazar y matar. Coger, cazar y matar. RCTV, Televen Benevisión. Ya va, traga ya va, primero. Que se traga el tequeño, que se traga el tequeño. Ok. Benevisión, no. Benevisión, RCTV y Televen. Coger, cazar y matar. Benevisión. ¿Qué? ¿Qué cosa con Benevisión? ¿Benevisión qué? Coger. Te coges a Benevisión, perfecto. Yo creo que te casas con RCTV. Sí. ¿Y a Televen? Mato. Matamos a Televen, ok. La ayudé. Ok, vamos con el siguiente. Coger, cazar y matar a los tres canales. Ok, vamos con el siguiente, pásalo. Benevisión. Coger, cazar y matar, Norquis, para ti. Caracas, Miami, Carúpano. Caracas, Miami, Carúpano. Con Caracas me caso. ¿Te casas con Caracas? Sí. ¿La otra? Te estás cogiendo a Miami. ¿Me cojo? Te estás cogiendo a Miami. Justo en este momento te estás cogiendo a Miami. Ay, Dios. Me cojo a Caracas. No, me caso con Caracas. ¿Te casas con Caracas? Ajá. Me cojo a... a Miami. Te coges a Miami y no, matamos. No, pero Carúpano es de mi papá. Pero en Carúpano ya no hay ni agua, Norque. O sea, Carúpano ya no hay ni playas. Como que las playas, no, muchas casejas y se la llevaron. Entonces, pues. Lo mataron. Chicos, mira, gente de Carúpano, Norque está rascada, no se va a acordar que hizo esto. Siguiente, coger, cazar y matar. Coger, cazar y matar. Los siguientes insultos. Pajúa, gafa y mamagüeva. Me caso con mamagüeva. Mato al gafa. Muy tonto. Y te coges a pajúa. Recogía. Me gusta. Me gusta pajúa. Siguiente, coger, cazar y matar. Este va para Alexis. Novelas en las que estuvo Norquis Batista. Estrambótica Anastasia, Amor a Palos, La Trepadora. Cásate con las tres. No vi ninguna. La cagaste. No vi ninguna. Mi amor. Bebo. Bebe. Ajá, toda. Bebo, ráscate, bebo. Ráscate, toda, completa. Completa, ráscate toda completa. O te cojo aquí mismo. Así es Norquis tirando. Todo. Ok, siguiente, coger, cazar y matar. Para los dos. Chino y Nacho, Mau y Ricky, Servando y Florentino. Verga, yo... me caso con Cerón de Florentino. ¿Quién no? Me cojo a Chino y Nacho. Que, y mato a Mau y Ricky. ¿Por qué? Por evangélicos, qué feo. Porque. No me parece. No me parece. Ok, creo que este es el último. Último, coger, cazar y matar. Ricky Martin de los 90. Ricky Martin, la serie Versace, o el Ricky Martin, ¿cómo que operado? No sé. El Ricky Martin que no durmió bien y se infló. Lo matamos. ¿Al inflado lo matas? Lo matamos. Ok. Al operado lo mato. Ricky Martin, la serie Ricky Martin Versace, de los 90. Me lo cojo. Y Ricky Martin de la serie Versace, me caso.
Chicos, hemos concluido coger, cazar y matar. Dale, amor, dale, amor, dale. Pero ahora yo estoy dándole el programa rápido para que nos dure Norquis. Yo estoy dándole que sí, dale, 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 dale. Llegó el momento de hacer la verdad o reto Pepsi. Verdad o reto Pepsi. Me parece que está bien. Me parece que llegó el momento. Hay que hacer verdad o reto Pepsi en esta vaina. Las tenía en el moco. ¿Qué quieren? ¿Verdad o reto? Yo no veo la magia. Adivinen qué, la verdad o reto, no lo van a creer. Es cortesía de Pepsi. No. ¿Te das cuenta? Una locura, una locura. ¿Verdad o reto? ¿Cómo? Dilo al micrófono para que te escuchen. Verdad. Perfecto, entonces reto, vamos con reto. El reto de la verdad o reto Pepsi es el siguiente. Norquis, aplica tu técnica para dar besos de telenovela usando a Alexis como ejemplo. Ese es el reto de la verdad o reto Pepsi. Beso de novela utilizando a Alexis. ¿Cómo se hace? Explícanos el paso a paso. Explica. No puedes sacar la lengua. Métete esa lengua, sádico. Ok. Ni te puedes mojar los labios. Ok. No, ¿y cómo lubrica la boca? Es una lija, pues, raja con raja. Eres muy mal actor. No puedes abrir tanto la boca. Okay, huevón. Ok, vamos otra vez. Coño, me está dando queso, qué ladilla. ¡Guárdate el huevo, Alexis! Pero me mojaste los labios, eres una abusadora. Porque tú abriste... Poca profesional. Abriste mucho la boca. ¿Qué tal el beso de novela, Alexis y Norquis? ¡Bien! ¡Qué bueno! Una vez un carajo me metió la lengua y me dijo, es que no me di cuenta. Después me la volvió a meter y me dijo, ¿en serio? Y la tercera vez me dijo, me dejé llevar. ¿Y por qué Winston hizo eso? No fue Winston. Que no piensa cualquier cosa. Fue Jean Paul Leroy. ¡Ey, Jean Paul! Y eso que te echaron mantequilla, compadre. Y renuncié. Jean Paul, disculpa, mira. Eso no lo iban a decir. Ok. No, chicos, vamos a aprovechar orden de que se rasque más. Llegó el momento de hacer un nuevo juego en el programa que te va a encantar, ¿no? Porque ya que estás en modo anís, llegó el momento de hacer tapita o anís. Tapita o anís. Anís. ¿Cómo funciona el juego de tapita o anís? Fíjense. JJ nos va a traer unas fichas que están allá, perfecto, esas mismas, sí, muy bien. Vamos a jugar como una especie de papelito. ¿Qué pasa? En las fichas que nos va a traer JJ hay unas frases escritas. Cada uno de nosotros nos las vamos a poner en la frente. Las cámaras nos van a enfocar para que ustedes vean. JJ va a contar hasta un minuto. Y en ese tiempo, nosotros tenemos que hacer que la persona que tenga el papel en la frente adivine qué está escrito ahí sin decir las palabras que están escritas ahí. ¿Vale? Si quieres pasar, si la persona que tiene el papel quiere pasar, tapita de anís. Si no, se queda tienes ahí hasta que adivinar. El final. Y el que pierda al final, anís también. Vamos a empezar. Un ejemplo conmigo. Ponme un minuto en el reloj. Cámaras, ayúdenme acá. Ok, vamos con la primera. Ustedes me tienen que ayudar a que yo adivine qué dice acá. Vamos con este ejemplo. Ok, están las cámaras. Vamos. 1, 2, 3. Lo pusiste al revés. Ok, voy. No joda, eso no hay manera, hermano. Ayúdenme, ¿qué dice? El cielo. La luz, el sol, la azulura, el ajá. Cielo. Ajá. La luna. Ajá. La luna llena. Lo que le regalas a tu novia. Lo que le regalas a tu novia frecuentemente, que es roja. Intercambios de Instagram. No. No, ok, perdón. Que trae un tallo, le regalas una que es roja. Viene roja, blanca. Rosa roja. ¿Qué rosa flores roja? Rojas.
Sí, ¿qué fue lo que dijiste primero del cielo? Rosas, cielo. El cielo que es redondo. Chicos, que sale en la noche. BPH, ¿no es BPH? Ok, perdón. En el cielo, en la noche que sale, que es redondo. Está pelúa, Luna. Tiempo. Pero va por ahí. Va por ahí. Pensaba que ibas a poner un carrito, una flor, una verga así, güey. Vamos a arrancar, voy a arrancar yo. Si yo quiero pasar esta pita de anís. Si no quieren pasar, nos quedamos pegados. Pero recuerden que al final, el que tenga menos acertadas va a tener que beber anís también. Entonces voy a servir un chocito para mí. Tapita para mí, por si acaso quiero pasar. Arrancamos conmigo. Voy. Un minuto, JJ. Ahora sí es oficial. Tapita de anís, voy. Está al revés, al revés. El programa de Eladio Lares. ¿Quién quiere ser millonario? Bien, llevo una. Llevo una, ok, voy. Acerca esa cámara, coño, tu madre. Verga. No sé. Cuando una persona te dice algo y te parece... Cuando no, marico, ni yo leo. Cuando una persona dice algo y te dice algo que no quieres saber, que no te interesa. Y tú dices, esto no sirve para nada. Cállate, puta, que te dejo un visto. No. ¿No? Lo que cuando vamos al baño. Cagar. No, lo otro. Vomitar. Lo de que es marrón. Hacerse la paja. Lo que es marrón. Que vamos al baño, marrón. Lo de fecas. Mierda. Ajá. Esa es la última palabra. Ahora tú, la oración. Tiempo. Pegué una. ¿Por qué no traemos a Canvas y que enfoque las fichitas para que se vea mejor? ¿Te parece? Llégate, pues. Llégate, Canvas. Llégate para la tarima, chama. ¿Qué es lo que es? Norquis, va para tu frente. Te tenemos que hacer adivinar. Vámonos. La primera. 1, 2, 3, Norquis, va. Agarraste dos. Ok. Va a ver, que no veo. Ok. No sé qué es eso. Pégate aquí, Edson. Ok. Banda de rock venezolana. Que se echan pintura. Esta es nuestra fiesta. Candado y crema. No, está peludo. Ok. Ok. Si no estamos muertos, estamos... Vivos. Si no estamos muertos, estamos... De parranda. No. Muertos. Sí, lo que es lo opuesto a la muerte. Vivos. Ok. ¿Y cómo se llama lo que tenemos? Todos tenemos una... Vida. Ajá. Y si tú eres muy hippie, te las das como eres un... Ay, este sí es hippie. Este es un... Ah. Es el jazz. Bohemia, vida bohemia. Tiempo. No la pegó. Yo tengo una, Norquis tiene cero, pásaselo a Alexis, le toca a Alexis. Ok, vamos Edson por acá también. Cuando quieras, Alexis, 1, 2, 3. Listo. Ok, ¿cómo se llama el fundador de Guaco? Con el micrófono, mamacuevo. Ajá. Gustavo Aguado. Ok, ¿qué es lo que él siempre como que toca? Guitarra. No, y como, ajá, imaginariamente. Guitarra. No es guitarra. Bajo. Ok, dilo bajo. Ahora, es... Bajo. Aguado. No, dilo completo. Le pertenece a esa persona, entonces es... Bajo Aguado. Completo. El bajo de Aguado. El nombre completo de la persona es... Gustavo Aguado. Ajá, y entonces... El bajo de Gustavo Aguado. ¡Dale, eso, pásala, pasa. Pásala rápido. Agarra otra que se va el tiempo. Eso. Agarra otra. Agárrala, póntela en la frente, ok. Al revés. Ok, el malo de Avengers. Verga. El de así. Wolverine. No. Venga, no. Tiempo. Tiempo. Darko. Tiempo. Darko. Marico dijo Wolverine. Ok. Una Alexis, una yo, cero Norquis. Pásame las fichas. Bueno, vamos a continuar con el juego. Ok, voy con otra. Ayúdame acá, tenemos esta, ya va a llegar la cámara. Si quiero pasar, bebo. Tapita, venís, 1, 2, 3. Tiempo.
¿Qué es eso? ¿Qué te dio? Cachetada. Otra. Bien. Un poco específico. La agrupación de salsa. Sebastián, la agrupación de... Sebastián es... La agrupación de salsa. Sebastián es un... Sebastián es un... Tiene 10, 15. Es un adolescente. Ajá, la agrupación de salsa. ¡Los adolescentes! ¡Sí! Cuando bloqueas el celular, ¿le metes? Tienes que marcarla. Cuando bloqueas el celular, ¿le metes? Para desbloquear la clave. Clave. Grítalo. ¡Clave! Grítalo. ¡A clave! como la cajera, ok. Silvestre y el pajarito. Tiempo. Tres más. Llevo cuatro en total. Viene Menorquez Batista. Ok, vamos con Menorquez. Ha sido demasiado mantequilla. Bueno, papá, ponle el micrófono a Menorquez. Ayúdala. Tiempo. Okay. Ese es el dueño del programa. Tiempo, ok. Verga, cuando tú ves un... Mira para acá, Menorquez. Ok. Ok, es una frase que se hizo viral de una caraja. Ajá. Que dice, ay papi, sí, que te voy a coger, sí, en un bote con la amiga mía Luisiana, que te va a coger, sí, rico. Coño. No, esa, por ahí no. Por ¿no? ahí no la vas a agarrar. No la vas a agarrar. Ok, cuando tú quieres cuando, algo mucho. Claro que quieres algo mucho, me ves a mí así. Ok, cuando tú. El genio que te da, el genio de la botella. Sí. Que te buceo. Mira, pero el eso genio qué de es la botella que te da. Te da tres deseos. Ok, ajá, esa es la parte final. Y antes va como algo que tiene que ver con la parte... Totona. No, con el, no, la del hombre. Pene. ¿Se le dice también? Machete. ¿No? Huevo. Ajá. Y más o menos así, una expresión con eso y lo, sí, deseo. El huevo lo deseo. No. Tiempo. Lo deseo. Ahí está. Vamos a valérselo, vamos a contarlo. Ese me gusta, pero no huevo nada, lo deseo. Así te digo a veces, mi amor. Ok, vamos con Alexi. Alexi, para esta cámara, Alexi, lo muestras a esta cámara. Tiempo. Ok, ¿qué se come en Navidad? ¿Qué se come en Navidad? Envuelto en mata. Y le pones lo que a ti te gusta, y que yo le he hecho a la gente blanco. Mayonesa. Ajá. Y completo es... Ayaca con mayonesa. ¡Pásalo, bien, pasa, huevo! Pasa, rápido. Toma, necesitas tomar. ¿Qué se le echa a los pies cuando huelen feo? Talco. Y se le, hay una marca en Venezuela que tiene... Efficient. Empieza por Canfor. Bueno, Canfor, pásala. ¡Ay, así estás en inglés! Ok, el eslogan de Open English, lo que dice... No, bebe la tapita de Nis, toma. Si lo vas a pasar, bebe la tapita. Bebe la tapita, bien. Ok, para ver qué dice ahí. Ok, me doy el lujo de rapear en la pista que sea, donde sea, cuando sea. ¿Cómo? Le falta barrio. Me doy el lujo de rapear en la pista que sea, donde sea, cuando sea. Como sea. El liga llega en tope y se la crea, o sea. ¡Tiempo! Que tiene lírica más fea, solfea. El malvado justiciando a raperos de segunda desmoralizando. El micro castigando. ¿Acaso quieres que te mate? Dime la hora del combate. Ajá. Llegaremos en yate, fumándonos un bate. Aquí no la que interesa. ¿Qué te pasa, vale? ¡Pasa! La perdí. ¡Marico! Una ronda más y terminamos. ¿Cómo vamos, Yeye? Cuatro. Creo que va ganando él, ¿verdad? Tres y uno. Bebe, mi amor, tienes que emborracharte. ¿Otra vez? Joda. Bobo, por favor, Bobo, bebe. Sí, que beba. Todo completo, mi amor. Ajá, yo me lo bebo. Mi amor, ¿me rascaste a mí? Ok, vamos con la última ronda. Voy. Tiempo. Toma tú, huevón. Tiempo. Mira cómo bebe él. La reacción del sol con las plantas. Fotosíntesis. Yo lo sé porque yo soy muy culto. ¿Qué mierda es electro? Mierda, yo no sé qué es eso. Pasa. El examen que le hacen a los músculos.
Así me dijo. Dígame, dígame. El examen que le hacen a los músculos. Empieza por E. Tiempo. Tiempo. Electroencefalografista. No, pero entonces, mira, si, el, hijista, vale. Si es hijista, es el tipo que hace el examen. Ok, vamos con Orky, vamos con Orky. Vamos, le toca, voy a beber, mi amor, pero... pero no jodas, mira. Chara llave, contrólate. ¡Señor! ¡Señor! Vamos con Orky, pa' vete, Orky. Ok, el equipo de la capital de Venezuela de fútbol, ¿cómo se llama? Micrófono, dale el micrófono. El equipo de la capital de fútbol. El equipo de la capital tiene un equipo de fútbol. ¿Cómo se llama la capital de Venezuela? Capital. Caracas. Ajá, Caracas. Caracas, Venezuela. Los Rojos del Ávila. Castellín. Caracas Fútbol Club. Ajá, dale. Bien. Dale, siguiente, dale. Porque me soplaron. Vamos a pasártelo, agárratelo, póntelo en la frente, dale, muévete. Al revés, ok. Ok, la canción de Don Omar con Aventura dice que te perdone Dios. Escucha. Como si yo fuera ese tocacho. ¿Por qué? ¿Qué hizo Don Omar con la mujer de Romeo, Norquis? ¿Se le dio? No. Tiempo. Salí con tu mujer. Que te perdone Dios. Yo no lo voy a hacer. La última, la última de Alexis. Que te perdone. Y a la misma vez. Si yo fuera tanto cacho. Ok, arranca Alexis, ¡póntela! Epa, guárdense. Ya va, para el reloj ahí porque... No, tranquilo. Dale, un minuto, vamos, Alexis, ¡púrate! ¡Go! ¡Tiempo! Merga, es que no jodas. Ya va, no, para el tiempo. Ah, bueno. Para el tiempo, ya va. Déjame echarme salivita. Quédate quieta como si te fuera. A ver, ajá, ok, vamos. Tiempo. Estoy... No, puedes decir caliente. Las palabras. Ajá, caliente. Parecido. Caliente. Como yo te digo. Birrionda. Te lo comes con la hamburguesa. ¿Qué es lo que tiene adentro está, el tequeño? ¿Qué tiene adentro el tequeño? Quesúa. ¿Estás? Está quesúa. Dilo contigo, no. ¿Tú estás? Dilo. Estoy quesúa. Pásala. Ok. El que canta torero, ¿cómo se llama? ¿El que canta qué? Torero, de las almas en el fuego, no importa lo que tú quieras. ¡Mira, vale! ¡Vete de mi programa! Este marico, el español. ¡No! ¡Santi Papo! Yo me reché. ¡Santi Papo de Dante! Sí, otra canción. El otro otra que canción. Está bien bueno que baila divino. El que está rico. Tiempo. Chayanne. Ajá. Tiempo. Eran las caderas de Chayanne. Fácil. ¿Qué es eso? Hubiese sido, ¿con qué fantasea tu mamá? Las caderas de Chayanne. ¿Cómo quedamos, Yeye? ¿Cómo quedamos? Hay una canción de Chayanne. Ni siquiera rinda. El culo de Chayanne. ¿Cómo quedamos, Yey? 4-2-6. Ganó Norky. Por ser caballero. Así que le armas un shot. No, yo puedo beber anís. Veo. Me gustó. Un shot de anís para Alexis con Carlos. Yo veo. Mosca, yo veo. No, Norky, otra vez no. Norky, otra vez. Amor, me gustó. No. Ya. trágatelo de una. No respira por la nariz. Vale, Alexis, dale, Alexis. Llegó el momento de hacer una nueva pregunta shot en este programa.
Oye, qué locurita que esta pregunta shot solo está dirigida para Alexis Goncalves. Alexis elige qué va a pasar ahorita. Mira, nos bebimos el anís. Queda ron y tequila. ¿Qué vas a agarrar? Ron. ¿Vas a agarrar? Ron. Agárrate el ron, pues. Vamos con una pregunta que va dirigida solo para Alexis. Lo que quiera hacer Alexis, lo hacemos los demás. Lo que quiera. Ok. Ajá. Alexis Goncalves, la pregunta shot va para ti. Tú decides si responder o si hacernos beber a todos. Alexis, ¿qué es lo peor que tiene Norquis Batista? Responde, Alexis, o bebemos. Tiene mala bebida, mira. No se vale porque ya no bebe. No se bebe, ya no bebe en la vida real. Bebió hoy porque, bueno, la trajimos para esta vaina, pero ya no bebe. No, yo bebo. Que agarra, marica, yo no quiero que tú bebas. No, tequila no. No, pero agarra algo, tiene que ser ron o tequila. El tequila es más sano. Me han dicho mis amigos. Un tequilito. Bebe agua. Tiene cara de culo. Bebe agua tú, Nor. Vamos a tomarnos el shot, pues. Agua. Ah, coño, no, ya, la pregunta shot es cortesía de los panas de Top Liquors, hermanos. Los amigos de Top Liquors Oral. ¿Has ido para Top Liquors, Norquis? Es un lugar al que tú vas a comprar tu licor, pero resulta que hay máquinas dispensadoras del licor que tú vas a comprar. Entonces tú, hay un whiskycito, vamos a probarlo, y te sirves el whiskycito y después pasas rascado todo el día y sales rascado del lugar con la curda que te vas a llevar. Así que es una maravilla. Gracias a los panas de Top Liquors Oral por el apoyo esta temporada. ¡Ahora bien! Miren. ¿Qué pasa? Guárdate el huevo. Ah, ¿me estás viendo el culo? ¿Te gusta? Me puse hilo hoy. Miren, chicos, no, acuérdense. Miren, llegó el momento de hacer otro pipi break. Vale, otro pipi break. Es lo que vamos a hacer. Vamos, tú puedes ir. Ayúdala ahí, Alexi, ayúdala a JJ. Vamos, tú puedes. Vamos a ir, tú puedes ir, vamos a controlarnos. ¡Ey, chicos! ¿Qué hay acá? ¡Qué loco! Hay un regalo para ustedes, gracias a los panas del Liberty Express, que conectan a los venezolanos alrededor del mundo. De Venezuela para todo el mundo y de todo el mundo para Venezuela. Les trajeron un regalo. Yo voy a abrir acá para otorgárselos. A ver, oye, hay muchas cosas por acá, hay muchas cosas. Vamos a ver por dónde arranco. Ya va. Ok, verga, hay un verguero aquí. ¿Dónde está mi cupo? ¿Dónde está? A ver, ok. Bueno, ok, vamos a arrancar. Fíjense, chicos, sé que a ustedes les encantan, muchachos, No, me están parando media bola, ¿verdad? Media bola me están parando. Epa, ¿ya pensaron cómo va a ser la foto navideña de este año de la familia Batista Goncalves? Porque sus fotos de Navidad son bien arrechas. No, primero estamos programando Halloween. Yo les traje una idea. Primero estamos programando Halloween. Yo les traje una idea para este año, para que su foto navideña sea un nacimiento viviente. Entonces, ¿qué pasa? Trajimos un disfraz de virgen para Norquis. No, marico. Disfraz de virgen para Norquis. De virgen, no. Un disfraz de San José para Alexis, porque le encasquetaron un carajito. Tacuchi. Un disfraz de niño Jesús para Sebastián.
y un disfraz de el Espíritu Santo para Leonardo, para que esté como toda la... ¿Pensaste en Leonardo? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Traje una sábana con huecos porque no había presupuesto, ¿ok? ¿Y qué más tenemos para acá? Me falta mi cupón. ¿Y esas pantaletas para mi mamá? Mi cupón, no, estas pantaletas es para cuando hagas la función de orgasmos en el 2050. Y ya como que, coño, ya tengas... ¿El año que viene qué año es? 2021. 2050, 2022. Hace función de orgasmo con estas pantaletas. Como, ¡qué no, loco! No está el cupón, no está el cupón. Bueno, falta un regalo. Como no está, les regalo las pantaletas a ustedes. ¡Eso! ¡Ajá, ajá! Ahora no se devuelven esas pantaletas a Target ya. Ok, vamos, llévame esto acá, Yeye. Perfecto, ya me los regalo. El regalo sobre todo del niño Jesús, guárdamelo por ahí. Muy bien, que lo quiero usar en Halloween. Miren, chicos, ok. Rápido, rápido acá, sin anestesia. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Y no se vale decir Norquis Batista. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? No se vale decir Norquis Batista. Yo, huevo. Verga, ahí. Para mí, Juan Arango. ¡Juan Arango, coño! Para mí. ¡Coño! Yo. ¡Mano! Sí. Y le escribes a Juan. Sí, le he escrito. ¿Me dejarías mandarle una nota de voz a Juan Arango? ¿Qué le vas a decir? Que venga entre grados. Anda. Anda, una notica, te da pena, ¿verdad? Te da pena. Una notica de voz, Parango, déjame mandársela. No, se la puedes mandar. Dale, pues, vamos a mandársela. Sácame el teléfono ahí una vez. No, yo tengo el teléfono. Ah, dejaste el teléfono allá. Bueno, me lo buscan, ahorita seguimos. Ok. Marico, ya no sé que ya estoy prendido yo también. Ya va, que tengo acá. Ok. Se te derritió el hielo. No, estoy hablando. Es que todas son de mamar culo. ¿Sí? No, pero la pregunta mamar culo no la hago. No, de verdad que los tragos tuyos, Manuel, yo pensaba que tú, Manuel, yo pensaba que tú en verdad bebías aquí. ¿Cuál es el teléfono? Toma que te está haciendo el huevón. Yo me rasqué y tú no. Amor, ese es el ajá, mío. Ajá, búscame. Búscame a Juancito y me lo pones en pombo. Si fuera el tuyo, ¿cuál es el problema? ¿Estás nerviosa? ¿Tú te sabes la clave? ¿Estás nerviosa? Entonces, ya va, quédate quieta. Ya los nervios. Arango. Es el otro, aquí está. Pásamelo ya, coño. Quiero que sepan que no hay nada en este chat. No hay nada no, en este chat. En el otro teléfono sí lo tengo. Sí, voy. Okay. Tengo conversación. ¿Es este, mijo? ¿Estás borracho? No, me lo acabo de traer. ¡Marico, le voy a mandar un boy jarango! ¡Cállense! Primero callado y después bulla, ¿ok? Ok. Juancito, papá, ¿cómo estás? No, mentira. Otra vez. No. ¿Cómo que Juancito, papá, cómo estás? Ni qué. Señor Juan, no, señor Juan tampoco, porque es muy formal, señor formal. Ya sé, ya tengo. ¿Qué dice el capitán? ¿Qué pasó, capitán? ¿Qué pasó, Capi? Eres el eterno Capi, papá. Mira, saludos por acá, te estoy mandando un saludo desde el teléfono de Alexis, mi nombre es Manuel Ángel. Yo hago un programa que se llama Entre Grados, estoy en vivo desde Miami con un poco de gente. Aquí está la gente, dígalo, ¡eh, pasó! Estimado Capitán Eterno, sería un honor tenerte en Entre Grados y que te rasques con nosotros y que veamos otra perspectiva de ti frente a toda Venezuela. Si estás pendiente, mi número es 04. Mentira, no, pero pendiente, papá. Capitán Eterno, sería un lujo tenerte en Entre Grados. ¡Una bulla para Juan Arango! Yo presioné a Alexis para que hiciera esto, no lo culpes, ¿ok? Chao. Bloqueado. Marico, lo mandé de verdad. Dice Juana, es en serio, lo mandamos. Ok, perfecto. Manda eso para allá, mando. Mira, es más, aquí se mandó. ¿Qué dice el capitán? ¿Qué pasó, capitán? Ay, qué pena, lo quiero borrar. Y está en línea. Ya, después lo borro. Llévate eso acá. Coño, Arango en Entregrados, papá, un lujo. Ok. Norquis, ¿quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp?
¿Persona más famosa que tienes en WhatsApp? Mi trago. Pero trago de verdad, no lo de Manuel. Un trago de verdad. Fue Manuel. Yo pensaba que esta era una vaina de verdad. O sea, vamos a beber caña. ¡Tómatelo! ¡Ajá! ¡Machete! Pura agua y hielo, pero ajá. Norquis, ¿quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Sirve el otro trago a Manuel. Te lo juro, marico, a nadie. ¿No tienes a Edgar entre el WhatsApp? Danielita Alvarado. La única, Danielita Alvarado. ¿No tienes a Eguita, Eguita Ramírez? ¿Quién? Eguita. ¿Quién es esa? Eguita. No. Edgar Ramírez, así le decimos no. Su amigo, sus amigos le decimos Eguita. A Danielita Alvarado, la máxima. Bueno, no te envidio demasiado. Eso, sigamos adelante. Que está cumpliendo 40 años. ¡Qué recha! Ok, chicos. Llegó el momento de hacer otra dinámica en este programa. Una dinámica en la que yo me voy a jugar la vida porque voy a hacer una apuesta. Vamos a hacer el parlay kurdo. El parlay kurdo. ¿Cómo funciona el parlay kurdo? Que es gracias a BetsAmerica007.com. ¿Ustedes creen que Norquis Batista es la única que factura? No, huevones. Aquí facturamos todos. Con BetsAmerica puedes hacer apuestas de lo que quieras, de cualquier deporte online, desde el béisbol, el fútbol, el habla no joda, lo que sea, quien se hace la paja más rápido, todo lo puedes apostar en BetsAmerica007.com, la mejor casa de apuestas que hay. Yo me jugué un parlay en BetsAmerica sobre su vida. Alexi vive jugando eso también. Ok. Si el parlay que yo me jugué la pegué del 50% para arriba, beben ustedes porque la pegué. Si es del 50% para abajo, bebo yo. Así de sencillo. El parlay kurdo de BetsAmerica007.com. Mira, es sencillo, mago. Me tienen que decir. Marico Norqui me está parando cero bola. Podemos me tienen que decir de bola, qué tanto la estoy pegando del 1 al 100%, sencillo. Mi parlay es el siguiente, lo pueden buscar en BetsAmerica007.com. De aquí a 2 años, la conductora de entregrados será Norquis Batista. Se beberá solo anís y Alexis servirá los tragos. Ay, ¿cómo es el juego? ¿Cuántas posibilidades del 1 al 100% hay de que esto suceda? Sí. Ya. ¿Cuántas posibilidades hay? Del 1 al 100%. Del 1 al 100%. Yo digo fácil que como 90. Esto es muy posible, no, muy posible. No, no, puede ser un 87%. Entonces bebe tú también porque yo la pegué. Yo pegué el parlay kurdo. Y eso solo quiere decir que como Norquis está muy rascada, vamos a hacer el último juego de este programa. Bueno, ay, ¿qué hago, marico? ¿La saco en silla de ruedas? ¿Qué hago, weón? ¿Qué hago? Dime. ¡Epa! ¿Quiénes tienen todavía en sus mesas las banderas rojas? ¿Quiénes tienen las banderas rojas? ¡Qué bueno! Porque vamos a jugar Red Flag. Norquis, Alexis, agarren sus banderitas. Fíjense cómo funciona esto. Miren. Y tú quieres hacer más programa, estás viendo, ¿no? Ok. Yo les voy a decir cosas. Si han hecho estas cosas, levanta la bandera, punto. El que levanta la bandera bebe. ¡Pendiente! Creo que el regalo de Pharma Express, úsamelo, tengo que llevar yo. Sí, totalmente. Ok, por ejemplo, para practicar. ¿Has revisado el teléfono de tu pareja? Sí, de bola. Levanta la bandera y bebe. Tóxica, perfecto. ¿Quieres, señor, beba? Bebe por tóxica, bebe tóxica. Era un ejemplo. Bueno, pero ya bebió. Ok, vamos entonces con Red Flag. Quiero que todo el mundo acá me ayude. Y tienen que ser sinceros, sobre todo con esta. No tiene que ser en sus relaciones actuales, sino en toda la vida. ¿Alguna vez has montado cacho? Beban tóxicos, beban.
Mire, señor, siéntese. Ok, voy con otra, párame bola. Red flag. Le has dicho a tu pareja que estás en un sitio cuando en realidad estás en otro lado. A mi pareja actual. O en a cualquiera, pasado. A cualquier pareja. Pero ya va, pero ¿qué bebes tú? ¿Qué bebes tú, Manuel? Yo no lo he hecho. No, vale, mira. Ya llevo dos. Ok. ¿Alguna vez te has caído a coñazo por culpa de que alguien vio a tu novia? Bebe tóxico. Bebe, sádico plaza. Conflictivo. Ok, no, voy con otra. Un culito de cerveza. ¿Alguna vez le has formado un peo innecesario a tu pareja a sabiendas que era innecesario, pero formando el peo de todas maneras? Bebe, marica. Bebe. Coño, todo. Este fue para las mujeres, ¿no? Todo. Todas levantaron la maldita bandera. Bebe. Yo formo peo porque es verdad. Ah, sí. No, bebe. Te estabas abuceando a la coño madre esa. Te la estabas abuceando. Bebe. Yo te vi. Me acuerdo perfecto. Porque vi cómo mirabas para allá. Bebe. Chicos, yo perdí el control hace rato. Bebe menor. Ok, voy. ¿Alguna vez has publicado historias en WhatsApp? Bebe, beban todo. Qué feo, ¿alguna red vez? Flag. ¿Alguna red vez flag en la vida? Claro. ¿Quién publica historias de WhatsApp? Nadie. No, nadie. ¿Cómo historias? Ok, voy con otra. ¿Alguna vez has publicado historias de WhatsApp vendiendo dólares? Beban, cuerda marginales, beban. Ok. Voy con otro. ¿Alguna vez le has dicho a tu pareja que te recuerda a tu mamá o tu papá? Mira, tóxica, te vi. Alto red flag, mi mami. Bebe, alto red flag. Alto red flag, bebe ahí. Ok. Voy con otro. Pendientes. Marico, estos se van a coger tanto en el camerino. Ok. ¿Le has sacado la carta astral a tu pareja? Te vi tóxica, te vi por allá. Bebe por allá también. Pedazos de loca, yo no, que va a estar yo sacando carta astral. Vamos a estar más pendientes del público. Siguiente red flag. ¿Eres de Caricuao? Bebe. Este fue por joder. De Caricuao no. ¿De dónde es que es? De Macarao. Macarao. Ah, claro, bien bonito esa zona, ¿no? Bien bella. ¿Vives cerca de Caricuao? Más allá. Menos. Epa, este me gusta. ¿Alguna vez fuiste protagonista de un comercial de cifrinitas? 5 años. Bebe. Alto red flag. Bebe ahí que alto red flag. Ok. ¿Has peleado alguna vez por el grupo de WhatsApp del colegio de tus hijos? Verga, muy orgullosa de ese peo, muy orgullosa. Pero levanta la banderita. Muy bien. Tóxica colegial. Te está raro. Epa, mira este está muy loco. Este es alto red flag. ¿Te casaste siendo alguien bajo perfil y después le dijiste a tu pareja que quieres ser famoso y que vas a poner tu Instagram público?
otro. ¡Otro! ¡Levante esa mierda! ¡Levante esa mierda! ¡Dale! ¡Otro! Mira, toma. Alto red flag, compadre. Alto completo, red flag. Completo, date. Bebe, bebe. Completo. Hasta el fondo. ¡Dale! No, bebe. ¡Dale! Mira, Kirill. Bébete este completo, ¿qué? Este completo, este completo, este completo. Claro este. Que no. Cuatro, ya que te quedaste con mi micrófono, agarró el tuyo. 400 seguidores y la pusiste pública. Atrasada. Huevón, ¿y ahora tienes cuántos? 400 mil seguidores. Dale, tómate la completa. Mira, privada. Yo te agarré. Público. Cuando tú chicos, estabas conmigo, ya yo no sé qué pasa en este programa, para que sepan. Ya yo la perdí. Chicos, de esta manera hemos culminado Red Flag. Ok, chicos, solo quedan 10 juegos, ¿ok? 10, no me entero. De hecho, estoy muy contento, estoy muy feliz porque nos están acompañando esta noche ustedes. Y porque llegó el momento de la última pregunta shot del programa. Manuel. Esta vez me rasqué más que la primera. No, ya me di cuenta, pero es que estás desatada. En los pipirrún es horrible. En el pipirrún es horrible. Sí, ok, chicos. Este porque momento incómodo. ¡Ok! Llegó el... Perdón. Miren, yo me rasco Manuel, un grito, ya. Yo me rasco ¿en qué momento bebes tú? Durante... Fondo blanco. Fondo blanco. Yo no sé si vieron cuando me tomé el maldito fondo blanco hace 2 segundos. Yo me he tomado 10 fondo blanco. Epa, por cierto, la pregunta shot es cortesía de Top Liquor Soral. Que nos apoya en esta temporada y donde puedes ir a probar todo el alcohol que quieras comprar. Tú vas, te lo metes en el dispensador, vinito, whisky, ron, anís, vodka, BPH, lo que quieras lo puedes comprar a través de Top Liquor Soral. Ya va. ¿Por qué la chicharra no sonaba? Antes, voy con la pregunta shot. Vamos a hacer la pregunta shot y voy con eso. La pregunta shot, la última, va dirigida para los dos. Tanto para Alexis Goncalves como para Norquis Batista. Yo no quería esto. Perdón si le saqué un ojo a alguien. Ok. Última pregunta shot. Tanto para Norquis como para Alexis. Páreme bola. Norquis, mírame los ojos, como en el final de Strambotic Anastasia. Mentira, no tengo ni idea. Ok, Norquis y Alexis y Norquis. Pregunta para los dos. Menciona por su nombre a una persona conocida por ambos que personalmente te dé quesito, pero que tu pareja no lo sepa. Menciona una persona que los dos conozcan, que te dé queso y que tu pareja no lo sepa. No, es de acá, huevón. Tequila, ron. Norquis Batista. Ay, sí. Ponte a creer, pendejo. Mira, yo, qué yo risa. Yo estoy comiendo bien.
Qué risa que llegaron dando como quesito y ya esos besos son como de mis papás y que uy. Ya están que sí, uy, no, pero vayan para un cuarto, qué vale. Wow. Ninguna de las, ninguna dio a decir un nombre. Me vas a decir. Que tú tenga. Yo. Bueno, ok, entonces. Alexis por Norquis va a beber doble. Va a beber un ron por él y un tequila por Norquis. ¿Vale? Vale. Perfecto, vámonos. ¡Bebe, huevón! ¡Aplausos para Norquis y para Alexis, muchachos! Y aplausos porque yo pensaba que no lo íbamos a lograr. Pero Norquis llegó a la última pregunta shot y así se acaba Entre Grados por hoy. ¡Lo logramos! ¡Cumplimos! Y se emborrachó Norquis, se emborrachó Alexis, nos emborrachamos todos en Miami. Gracias por venir el día de hoy. La pasamos de puta madre. Fueron un público increíble. Espero que vayan a la casa y que cojan. ¡Epa! Norquis, Alexis, me dedican la cogida de hoy. ¡Gracias por venir! ¡Buenas noches! ¡Fueron muy cool! ¿La botella de anís dónde quedó? ¿Dónde quedó la botella de anís? ¿La rasparon? Menos mal, menos mal. ¡Buenas noches, chicos! ¡Gracias! Tienen el descaro de comentar, no, en Entre Grados no beben, coño su madre, vale, chao.